Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas noches. Hoy tenemos un programa de un personaje que intriga muchísimo hasta el punto de que a mí me ha hecho salir del letargo veraniego. Es alguien ambiguo, geminiano, que parece que nos iba a salvar en 2020, al final no nos salvó o quizás nos vaya a salvar ahora. Eh, algunos nos lo creímos, ahora ya no sabemos qué pensar, ese es mi caso. Le conocimos en los 80 como, de, como hombre de negocios, luego nos sorprendió, no sé si sorprendió más por eh, haberse presentado de candidato a la presidencia de los Estados Unidos o por haber ganado. Fue el cuadragésimo quinto presidente y ahora tiene un plan de la agenda eh, 47, porque puede ser el cuadragésimo séptimo. Eh, el otro día, bueno, el día 13 de julio hubo un magnicidio eh, que quedó en nada, quedó en intento. A los pocos días dimitió Joe Biden eh, a favor de una mujer negra. Bueno. Esa tenía más posibilidades, quizás. Bueno, está todo muy, muy revuelto, es como un hombre del de momento, hay que hablar de él, está en la historia actual y hay dos, dos vertientes, ¿no? Héroe, el héroe que nos va a salvar y tal, y el, madre mía, ese obedece a un pensamiento eh, libre, crítico, porque además hay un montón de cosas así que, que nos favorecen, ¿no? Los que estamos un poco en, las, en el tema este antiagenda, eh, obedece es algo genuino. ¿O hay alguien detrás? ¿O hay algo detrás? ¿O obedece a algún poder oculto? Bueno, hoy vamos a presentar dos de las opciones que de las que yo he escuchado me han parecido más interesantes. Una es de dos grandes divulgadores que se unen, aunque están por separado, los hermanos Barea y Rulanducci, que van por el lado de villano ¿no? y es, tienen una, una visión muy interesante que ya han desarrollado ellos en sus canales en muchos vídeos. Y otra es de Ramón Freire, que tira más por el lado del héroe. Así que, que vendrá luego más tarde. Y luego al final habrá un pequeño debate. Así que vamos a recibir a Irulanducci y a Jordi Varea, que David no podía hoy, pero le mandamos un beso desde aquí. Bienvenidos, Irulanducci de Nur para todos y Jordi Varea. ¿Qué tal? ¿He presentado bien Nur? Eh, Nur te voy a llamar Nur. El silencio, bien. el silencio toro. El silencio otorga sí, sí. y la verdad que fue increíble la presentación, Lara. Nunca vi tanto orden y, y, y tanto, este, o sea, me, me descolocaste, por eso me callé y pretendía que comenzara saludando Jordi y Barea, obviamente, ¿no? Yo ya estoy asimilando ese orden. Otorgué exactamente como tú, Me pareció muy prolija la presentación, muy ordenada y creo que va aprendiendo igual que lo hacemos todo durante este camino de aprendizaje. Así que muy bien, Lara. Increíble. Gracias. Sí, la verdad gracias que sí, bueno, vuelta. un saludo, un saludo obviamente para todos los aquí presentes. Este, y gracias por la invitación, hacía rato que, que no andábamos por este, justamente por aquí, por por Fleet y Biflop, así que un placer volver a estar. Sí. Creo que es la primera, no, la primera del 2024 no, pero me parece que es la segunda. Qué sí va, pues. qué va. No. no, no. Bueno, son sí. cu cuestión de números. Sí, Quedan que en el día. cuento. Fíjate Habrá muchas más, tenemos cosas. Obviamente, que eso que seguro. Complican. Oye, eso contadme. Seguro. Eh, sí. A ver, bueno, Jordi, ¿quieres decir tú algo así en grande? Que te pongan grande. Bueno, pues gracias pues por la invitación, Lara. Pasando. Iru, ¿te has quedado ahí? ¿Te has quedado ahí? Vale. Sí. Uy, madre mía, esto parece, bueno, esto es psicodelia sí. pura. Ya estás, Jordi. Estás muy bien, ¿eh? Con los mandos. <laughs> Eh, nada, simplemente gracias, agradecer la invitación, Lara. Es un tema, como tú bien decías, polémico eh, en el aspecto de que hay mucho también pasión en el personaje en cuestión de Trump. Y yo a mí también agradecer a Ramón que se haya sumado. Nos gustaría tenerlo desde un inicio, lo hemos dicho antes, para escucharnos y, y poder también pues, intercambiar opiniones desde un principio. Pero bueno, eh, pues, si luego se, se da. Oye? ¿Cómo? Lara. Sí, está, ¿Te estás con algún temita voz de conexión, Lara? ¿Vos me escuchás, Jordi? Yo te escucho Ivo. Ok, entonces el tema es de Lara. Lara está ahí como... como no sabe eh, qué no hacer. No sabe pero qué hacer. Que le había quedado, Sí, No, no sé si sí sí. tengo yo el problema o... Es muy probable. Eh, ¿Tenéis algún problema? ¿Vos, yo estoy... Sí, veo a Jordi entrecortado y le escucho entrecortado. ¿Vosotros? ¿Es sí, mi conexión o no, es la web? Es tu conexión, no, es tu conexión porque. Y es tu conexión nomás. Bueno, a ver, voy a ver si tomamos el mando, un asalto, un, un golpe de estado a Flippy claro. Flop en este momento. Voy a, voy a entrar a Flippy Flop, que es muy difícil de escribir. Eh, Flippy Flop, acá, a ver si estamos en vivo. Ella se fue y nosotros. Seguimos nosotros en vivo, así que buenas noches, bienvenidos una vez más a este golpe de estado y esta toma de poder del canal Flititiflop, este punto es que ahora se ha transformado en Nur para todos y en Hermanos Varea, ¿eh? Veo ahí algunos, este, Aurora Tigra, ¿eh? saludos a Jorgito Carlos también, a Rosa Sevilla, ¿eh? este, y a los que se vayan sumando a partir de este momento, mientras que Jordi toma un vasito de agua nivelada, agüita plana, siempre, obviamente. A nivel, ¿cómo anda, señor Jordi Barea, en, este, en esta toma de poder? ¿Es tu primer golpe de estado? Bueno, a mí creo que Aquí más o no menos estamos. Oh, no, no me ha dejado, no, ¿eh? Plantar la no, 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 no te deja tomar el poder. No te deja tomar el poder. Es una cosa de loco. Bueno, después lo escucharás después lo escucharás cuando, cuando termine el directo y, y, lo, y lo reveas. Sí. Sí sí, 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 sí. Vale, sí. espero que no me hayáis criticado mucho. Bueno, sí, estabas agradeciendo a Ramón que se fuera a prestar. Yo os lo agradezco a vosotros también, porque, porque bueno, no todo el mundo quiere prestarse aquí, quiere, quiere compartir opiniones mm. contrarias y, y enfrentarse. Y, dentro y, de un y, clima y, de amistad y de buen rollo ¿no? que es lo que se pretende, es un intercambio de opiniones, un debate a la antigua en el sentido griego, es lo que me gustaría a mí que hubiera hoy aquí. Sí, sí, totalmente, además claro, con Ramón ¿Eh? tenemos, pues, hemos compartido también eh, eventos eh, tenemos cierta amistad, si se quiere llamar que hemos estado juntos uh -huh. en algún lugar y compartimos sí. también como, como visión en ese aspecto, considero claro. que es muy buena Lid, también poder intercambiar opiniones en cuanto a este personaje, la geopolítica que simplemente matizar y dar las gracias nuevamente por la invitación a todos los que nos van a escuchar, que tú has dicho como que hay dos vertientes, ¿no? Las que lo aman y los que a lo mejor, como nosotros que vemos algo turbio por detrás. Bueno, yo creo que hay más vertientes. Sí. Está es la vertiente también de que le da lo mismo Trump o digo, es del típico de si quieres que lo tiene como adversario, pero en ese aspecto claro. creo que hay más lecturas, no solo las que a lo mejor nos unen hoy aquí en esta charla. Claro. Coincido. Hay muchísimas... No, digo, sí. tomaba la palabra, digo, no, coincido porque yo creo que hubo una época en el tiempo en donde tal vez este debate estaba un poco más eh, marcado, ¿no? Entre héroe y villano, como es el título que vos citaste, que era en la época donde surgió incluso el movimiento de Q, ¿no? Este, juntamente Ajá. con este, el, el sí. cuanón, el cuanonismo, podría decirse, donde incluso... Sí. Sigue sí, estando, de alguna manera sigue existiendo y muchos eh, digamos divulgadores de información siguen promocionando. Nosotros siempre hemos criticado este, y lo seguimos haciendo. ¿Cómo puede ser que canales como el de Rafa Pal siga publicando noticias de Real Road News, ¿no? Este, en donde ya uh -huh. están todos ahorcados y donde este, ya están todos presos en Guantánamo y siguen estando ahí este, en la palestra pública como si nada les hubiese pasado. Eh, creemos que nosotros cuando tomamos esta temática, lo hicimos en aquel momento, en aquella época porque todavía había algo en el aire en el cual se podría decir que las actitudes de Donald Trump podrían llegar a, re a repercutir no solo en la vida de los norteamericanos, sino también tal vez en, en la vida de un montón de personas este, en Occidente y tal vez algunas en Oriente. Si me refiero puntualmente al tema de la salud, el cual vamos a hablar en código, obviamente, por las plataformas a donde estamos siendo en este momento emitidos. Pero quiero decir, si había algo que eh, todavía estaba ahí en el aire de si Donald podía convertirse o no en, en un amigo de la humanidad, era este, uh -huh. lo que después la historia terminó para nosotros definiéndolo como este, una lacra más del sistema que fue a través de la operación que él mismo financió, que él mismo se hizo cargo y que en las entrevistas televisivas, yo tengo los videos, este, salió a decir, yo soy el que dirige todo esto. Y estamos hablando de la Speed guión, ¿eh? dejamos uh -huh. el espacio para que YouTube no se ponga loco, sí. Warp. La operación Speed uh -huh. ta -ta Warp. Esa operación sí. fue uh -huh. la que delimitó, esa, esa operación fue la que muchos pensaban de que Donald de alguna manera podía llegar a evitar esta cuestión de, eh, del producto, ¿no? Del producto que hoy en día sabemos las consecuencias sí. que ha tenido, sobre todo eh, puntualmente con lo que fue eh, Pfizer, Moderna y este, también, obviamente, apoyando a este, la empresa AstraZeneca. Más allá de tener fideicomisos, uh -huh. eso también fue denunciado sobre su presidencia, fideicomisos con la empresa uh -huh. Sanofi, los cuales se llenó los ¿Sí? bolsillos. Cuando sacó a, la, a, a Estados Unidos de la OMS, que mucha gente festejaba, en realidad nosotros tenemos otra lectura. En segunda, pues, el, el que mayor aportes hacía era Estados Unidos. El segundo era Bill y Melinda, Bill y Melinda Gates Foundation y el tercero uh -huh. era Gran Bretaña. Cuando Donald saca a la, de la OMS a Estados Unidos, no solamente lo deja a Bill y Melinda Gates como primera posición, sino también como este, líder en toma de decisiones. O sea, que fue una jugada bastante estratégica porque también después apareció Donald promocionando ciertas terapias del propio Bill Gates, lo cual en este mundillo de la información alternativa uh -huh. se decía que eran enemigos. A su vez, y con esto voy cerrando, también Donald... Este, cuando quitó eh, el financiamiento del OMS se lo dio a Gaby. Sabemos todos lo que es la, 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 la empresa Gaby en términos de cositas. O sea que nosotros lo que hemos visto es que nada de lo que se fue diciendo, que... Donald iba a ser en pos de la humanidad, no solamente como presidente norteamericano que los mandó a una eh, opción sin salida ese 6 de enero donde él incentivó lo del Capitolio y después no se hizo presente un par de horas antes, tuiteando yo no voy a estar presente, este, lo cual fue bastante cobarde por parte de un líder, sino que tal vez Ajá. el único argumento que se puede llegar a decir que estaba un poco a favor de lo de Donald, que tenía que ver con, eh, si se quiere, esta situación de eh, las guerras. Bueno, también déjame decir algo. Eh, uh -huh. Cuando Donald era presidente, eh, desde el 2017 hasta el 2021, la guerra en ISIS en Siria, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, el conflicto en Yemen, las tensiones con Irán que se aumentaron drásticamente, igual que la intervención en Venezuela. Lo único que se aminoró un poquito fue las tensiones con Corea del Norte, pero después lo que vino, o sea, todo eso lo mantuvo Donald Trump. Al final del 2019, curiosamente, empieza a haber una retirada de tropas de algunas zonas de allí, de, esta, de esto que estaba mencionando. Muy sospechoso, como si supieran que algo se venía que iba a frenar al mundo. Entonces, esta idea de que Donald Trump es el presidente más pacifista es injusto este, o falta méritos como para decir eso, dado que desde que comenzó la famosa pandemia hasta su final no hubo más que 10 conflictos en el mundo, de los cuales 8 estaba metido a Estados Unidos y obviamente siguió financiando la guerra en... Israel, dado que Donald Trump es un prosionista, este comandado incluso también y asistido por Steve Bannon, quien fue su ideólogo, este, más allá de pertenecer a su presidencia. Por lo tanto, nosotros no encontramos, y seguramente Jordi me, me complemente, no encontramos ningún punto para decir que puede llegar a ser un héroe de la humanidad. Ahora, que haga una política doméstica en Norteamérica que beneficie a un sector de los ciudadanos norteamericanos, bueno, yo soy argentino, ustedes son españoles, acá no va a venir ningún beneficio de ese estilo, ¿no? Pero hasta ahí llegamos, hasta este momento. Sí, sí. uno de los puntos que has dicho es que a lo mejor, Jordi, que habéis hecho bastantes vídeos en, en Hermanos Vareas sobre el tema del sionismo y es uno de los puntos fuertes para ir en contra, ¿no? Para pensar que hay algo detrás. Bueno, Lara, para ir en contra, eh, depende, depende en qué bando te pongas sí. también, ¿no? De lectura. Sí. Yo simplemente para entrar e introducir, más allá de todos los puntos esenciales que ha dicho sí. Iru, que hay que rever para intentar al menos tomar una, no sé, una postura. Eh, sociológicamente lo han hecho muy bien. Y es normal que haya mucha gente que crea en Donald Trump. O sea, porque sí. la alternativa es la que está ahora en el mundo gobernando y es este multiculturalismo. De alguna manera él, a lo mejor, utilizando ese lenguaje como el que le crearon, porque claro, ha encandilado a mucha, mucha gente con ese drenar el pantano de Steve Bannon y toda esa maquinaria ah, sí. que había por detrás. Claro, es que hay que entenderlo, que es un personaje creado. Y entonces es normal que haya mucha gente pues, que meta ahí toda su empatía y su esperanza. Nosotros decimos que, entre otras cosas, está el mundo disidente que se formó a través de Q y que la gente tiene, aunque lo haya desechado, más o menos en un principio o en una primera avenida. Todavía la tienes amor dentro. ¿eh? Esa impronta que alguna vez te quedó. Por lo tanto, también eres afín a querer volver a creer. Eso por un lado. Y después tienes el segundo a figura de Salvador. Esta era la primera, ¿eh? la de los disidentes. Y luego también tienes, obviamente, como al mundo sionista, en esa segunda venida que va a regalarles el tercer templo. Que es un poquito por donde indicabas tú. Y le han hecho esa áurea, ahora más que nunca, de pacificador encima de mesías. ¿Eh? porque se ha salvado de un tiro que encima le rozó la oreja, como los de Jamán, esos amalequitas, hacia los que Israel está haciendo la batalla, hasta que no quede ninguno. Entonces, vengo a decir que es, es, es objetivo, al final, tener tú una esperanza y ponérsela a un personaje que aparenta, a lo mejor, ciertas cosas. Iro ha relatado un montón que si tú eres disidente y si sabes que lo que hicieron en el 2020 era malo y ponértela era peor, y una persona que ha estado de alguna manera abogando por ello, de alguna manera no, abiertísimamente, encima con los refuerzos incluidos, bueno, debería hacerte plantear ciertas cosas. Y para ti es algo esencial que ese fue un plan del 2020 de una élite. Por lo tanto, el que la está defendiendo y apoyando, pues un poquito le tendrás que poner interrogantes. Luego tienes a este hombre que está ahora abogando, Donald Trump, más que nunca, está haciendo toda la campaña de la CBDC, del dinero digital que va a ser programable. Tú, disidente, si tienes claro que esto no puede ser bueno, entonces, no sé, intenta dudar de él, porque en esto sí que los dos, demócratas y republicanos, van por igual. ¿eh? Todos vamos a apoyar a la CBDC ¿eh? y que se pongan. Entonces, bueno, digo yo que tendría que tenerlo en cuenta. Eh, más allá de todo, que ya Donald Trump en su otro primer mandato, porque ahora va a salir reelegido, puso a, Steve, a Steven Manucci a dirigir también todo lo que era el área de economía, Steven Manucci, que es un Goldman Sachs, tu disidente, si sabes que Goldman Sachs es malo, ¿qué hace este hombre poniéndolo? ¿no? Perdón. Porque era de Cool no and Era de Skull Bols. claro, claro. and Bons también, Steven Manucci. Te lo digo, aspectos que yo debería tener en, en, en común con un disidente que decir, oye, esto me tiene que alertar, ¿no? Después, ¿qué hizo? Una cosa impresionante. O sea, se cargó al Suleimani en Irán, que eso también está provocando ¿eh? lo que ahora estamos recogiendo con toda esta batalla de Irán y Palestina. Eh, al comandante Soleimani de Irán, con todo lo que trajo. Eso fue el, el, el mandato de Donald Trump. Hizo los pactos de Abraham. Esto es interesante entender a nivel geopolítico, porque se sabía que se iba a dar esta batalla de Israel ahora para conquistar su jefe Israel, al menos la más cercana. Entonces, uh -huh. ¿por qué hacen los pactos de Abraham? Donald Trump, porque, hombre, quieres meter al menos del mismo lado que es lo que ocurrió a Israel junto a Emiratos Árabes y Bahrein. Porque Palestina ni estuvo ni se le esperó en esos pactos. Y claro, tienes que entender que Emiratos Árabes, Bahrein, el Arabia Saudita, son creaciones de Estado de Inglaterra, del mundo anglosajón, creados los países en el 1870, 1920. Entonces, claro, tú quieres armar alrededor de la zona amistades para que después el escenario que se está dando ahora se pueda aislar. Los países que ha dicho Iru antes. Contra el Yemen, que Donald Trump no veas cómo la tiró contra ellos, contra Afganistán, ¿eh? las peores bombas que se han utilizado después de Hiroshima y Nagasaki. Donald Trump en Afganistán, 2019, si quieres te pongo todos los recortes y las nombramos. Un montón de fallecidos. Entonces, hay que quitarle también esa aureola creada al personaje, no solo como el Mesías de los disidentes y el Mesías de, de, del, segundo, de, del tercer templo de los sionistas que va a crear sino también esa figura de pacificador porque es un arquetipo que todos tenemos dentro todos necesitamos y estamos esperando que aparezca y es lo de siempre ponemos fuera nuestra fe ¿eh? y la esperanza mir mirarla hacia nosotros totalmente de hecho o sea acá hay que ser justo eh, lo primero es que en el momento de, después de justamente a partir del 2020, hasta, el, hasta que, bueno, Donald tuvo solamente ese año nada más del 2020 hasta el 2021, después ya vino este, su deceso como presidente, ¿no? Pero en ese momento y en ese contexto donde mucha gente cita que ahí está la pacificación. Eh, está muy incompleto esa lectura, es una lectura pobre porque el mundo estaba totalmente parado y no había ninguna guerra. O sea, de hecho, justamente una de las uh -huh. pocas guerras que se mantuvieron, o mejor dicho, no guerra, pero el conflicto bélico que se mantuvo, incluso estando en pandemia, fue justamente el apoyo de Israel para atacar la franja de Gaza, que lo hacía Estados Unidos a través de Donald Trump. Después el resto del mundo no estaba en guerra ni había conflicto bélico porque estaba todos to, todo estaban parados, porque todos estaban de acuerdo en esa supuesta ¿no? pan. Por lo tanto, decir que Donald es el presidente más, eh, este, digamos, eh, benevolente con la humanidad y menos bélico, en un contexto puede ser real, pero hay que, hay, que verlo, hay que verlo en el contexto completo. Desde el 2017, como digo, hasta el 2019, Estados Unidos, en el único lugar a donde atacaba era en Medio Oriente, a través de Afganistán, Yemen, este, uh -huh. conflictos con Irán, etcétera, etcétera. Y eso lo mantuvo Donald. Después vino este evento del 2020, el mundo se paró, ah, se paró para todos menos para Israel, y Donald estaba bajando el billete a Israel, más allá de darle la tecnología y este, el armamento militar. Entonces, ¿de qué pacifista estamos hablando? Claro, y de última ya, bueno, lo bueno, que has dicho, bueno, Iro. Ir, deja de matizar dos ideas. Dos sí. ideas simplemente. Quiero okay. compartir pantalla después. Ok. Eh, sí, también pues digo, una cosa, bueno una cosa está Ramón ya que al final le dijimos ah, dale, que dale, dale. Antes ya está. si os parece le doy paso y dale. hace su presentación y entonces lo hacemos de la otra manera os parece dale, dale. perfecto venga bienvenido buenas noches Ramón Freire He puesto aquí la. Cuéntanos, Hola. porque no sé si has podido escuchar lo que la, la breve introducción que han hecho tanto Iru como Jordi Varea, que te han agradecido no. mucho que vinieras y que a pesar Yo, de tener opiniones diferentes, así que te voy a poner en grande y cuéntanos tú por qué crees Para que, que no los saludamos, crees, por lo menos dejan bueno, eh, claro. los saludos. Hola besos, Ramón, ¿cómo estás? Saludos. Un saludo. Hola grande, Iru. Maestro. Hola Jordi, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal Ramón? Mira. Un placer. Yo acabo de llegar, no tuve la posibilidad de escuchar nada de lo que hablaron, pero eh, no sé si esto va a ser eh, Lara, tú vas a hacer preguntas o quieres que yo te diga lo que pienso de Donald Trump. Sí, mira, como, como hemos cambiado el planteamiento, como te he dicho, porque íbamos primero iba a haber una exposición de Iruvarea sobre villano, luego ibas a venir tú sobre héroe y luego ibais a coincidir. Y entonces ellos me han propuesto esto, te han mandado el mensaje y bueno, vamos a estar todos. Entonces ellos han hecho una presentación de por qué. Desconfían de Trump y ahora me gustaría que hicieras tú una breve de por qué confías y luego yo os voy a hacer, haciendo preguntas y vamos eh, hablando. ¿Te parece? Ya. Así que te voy a poner ya. en grande. Cuéntanos sí. por qué tú estás más del lado del héroe, por qué confías en Trump. Ah, ya. Bueno, primero eh, no creo que Trump sea un héroe para nada. ¿Mm? Uh -huh. Creo que todo este mundo está hecho de luces y sombras y, y Entiendo que, para, por ejemplo, para elegir un presidente como el que se eligió en Argentina, yo no tengo que estar el 100% de acuerdo con el presidente para elegirlo. Creo que el caso de Argentina, por ejemplo, que yo hubiera sido argentino, yo voto por mi ley. Me parece terrible mi ley, su onda sionista. Y todo eso me carga, lo aborrezco esa parte. Pero frente al otro tipo, es mucho mejor mi ley. No por eso pienso que mi ley es un héroe. Lo mismo me sucede con Trump. Lo mismo me sucede con Trump. Yo tengo una hija norteamericana que vive en California. Y creo que cosas que hizo Trump o que anunció me parecieron destacables a tal nivel que yo lo preferiría a él a otra persona, al gobierno. ¿Por qué? Simplemente porque dijo verdades que me parecieron importantes no solamente para Estados Unidos, sino para remover... La energía negativa en el inconsciente colectivo del mundo. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Dijo, por ejemplo, explíquenme cómo dos aviones votan tres torres. ¿Ah? ¡Wow! Las torres gemelas. <laughs> eso que haya hecho pensar a mucha gente y conocidos míos, yo con eso ya lo aplaudo. No es que lo considere un héroe, pero frente a cualquier otra persona yo lo prefiero. ¿Ah? Por eso y por otras cosas más. Por ejemplo, cuando dijo, estaba investigando. Y todas las últimas guerras en el mundo, incluida la que alcancé a escuchar que estaba mencionando Jordi, que es el, todos estos conflictos bélicos, dijo, la mayoría de ellos son inventados aquí, en el Pentágono. Y dijo, dio razón. Dijo, y es para enriquecer a sus amigos, los fabricantes de armas, y a ellos mismos. O sea, ya con esas dos cosas que dijo, wow. Y lo tercero que me pareció súper bueno es que con el sobrino de... De Kennedy, Robert Kennedy Jr., hizo ciertas migas, le dio cierto eh, micrófono para que él hablara. No las voy a mencionar ahora para que no nos censure. Pero todo esto que tiene que ver con los tratamientos eh, biológicos a las personas, ya con esas tres cosas, con tres patas se afirma bien una mesa y con eso, bien. Frente a los otros tipos, como me pasó, en, como digo, en Argentina, me carga mi ley, su cuestión sionística. Sí, me molesta terriblemente lo de Trump también, de la embajada, me molesta. Pero yo soy un hombre adulto y los presidentes se eligen así. Yo no tengo que estar de acuerdo al 100%. Y si yo no elijo, ¿me entiendes? O sea, yo estoy con Trump dentro de esos parámetros que yo uso para, para elegirlo. Creo que haber dicho esas tres verdades gigantes que no solamente removieron el inconsciente de Estados Unidos, entre ellos el de mi propia hija y su esposo. Sino que de mucha gente más. Imagínate, denunciar que lo del 11 de septiembre fue una farsa. Denunciar de que las guerras en el mundo son parte de una invención de ellos para generar dinero. Ahora bien, el mundo siempre se ha hecho de. Supongamos que los cuatro fuéramos reyes. Está la reina eh, Lara, está el rey Jordi, el rey Irwin y yo soy un rey. Y somos parientes. Y tenemos nuestros territorios. Pero sucede que la gente se va multiplicando dos, cuatro, ocho, dieciséis, y en poquitas generaciones es un caos. Las guerras siempre han sido eh, no solamente para eh, apropiarme de, geopolíticamente del otro, sino también por control de la población. Les recuerdo que casi todos los, los reyes occidentales son todos parientes. Entonces que eh, Trump esté igual detrás de una guerra no me extraña nada y creo que es así el, el cuento. ¿no? Me encantaría un mundo de paz y armonía, pero eso no existe. Y por último, porque se ha dicho que, que Trump bueno, que ha, va a cumplir la profecía de Dom y eh, esta medalla que le hicieron, que, eso me tiene sin cuidado porque a Macron, a, a Macron, ¿saben cómo le decían? Le decían el Mesías. El Mesías, Emmanuel Macron. Y cada cierto tiempo hay gente que ensalzan y le dan, a, eh, encajan con las profecías. Pero eso me parece súper peligroso por lo siguiente. Lo he visto incluso en gente que yo admiro por su profesionalismo, su intelectualidad. En Argentina, incluso donde tengo grandes amistades, la misma doctora Chinda Brandolino, por ejemplo, que se ha vuelto muy hacia el catolicismo. Yo entiendo eso, pero detrás de ella mucha gente va a ojos cerrados y pensando que, oye, la Biblia es la palabra de Dios. Como existen las profecías basadas en la Biblia, luego, ergo, la Biblia es, es como un libro mágico. Y no es así. Por ejemplo, cuando, no sé, si vemos las profecías de verdad, cuando decimos, oye, un hombre que no sé, que lo crió eh, una mujer humilde, pero había que entregarlo para que lo mataran, lo puso en un canasto, el, el canasto con el niño se fue flotando y más allá una princesa lo tomó, lo crió y llegó a ser un gran líder. La gente dice, ah, es Moisés. No, pues no es no Moisés, es Sargón. Sargón de Acadia, que vivió 600 años antes que Moisés. Hay un libro por, por ejemplo eh, que se han escrito en Grecia, donde se muestra claramente que los arquetipos de las personas se van repitiendo hay un fenómeno extraño, a lo mejor Carl Gustav Jung podría decirlo mejor pero eh, han habido un montón de gente muy parecidas como arquetipos y la gente le va a enrolar ahora todo, ah no, que Trump va a hacer no creo que haga nada realmente no esto se ha venido haciendo desde siempre, por eso hay tantas iglesias, por eso existen los testigos de Jehová, los adventistas, creyendo profecías que se iban cumpliendo y, y se cumplían, pero de repente ya no se cumplían. Hay algo raro con las profecías, hay algo raro con, el, con, con la Biblia, hay algo raro con que el autor de la Biblia sea un demonio, como decía Jesús, cuando le decía a los líderes de la Biblia en su época: Ustedes sirven a un demonio, hay algo extraño ahí. He visto a la gente más intelectual del mundo que yo admiro poniéndose del lado de la Biblia y diciendo: Wow, esto. Claro, sí coincide, pero cuidado. Eso está revelando que hay una inteligencia superior detrás de eso que ni siquiera es humana, como decía Jesús. Le atribuía toda esa cultura al Dios de este mundo, que efectivamente no es un ser humano y sería una especie de demonio. Esa parte de Trump tampoco me gusta que se la están asumiendo como que él fuera un personaje poco menos que profético. Me merece mis dudas. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un personaje que eh, es, como he dicho al principio, es muy ambiguo y nos tiene a todos como eh, así, como que no sabes nunca por dónde va a salir y es inclasificable. Apunta Jorge Carlos, hola Jorge Carlos, aquí en el chat, que primero apoyó la hidroxicloroquina y luego más tarde apoyó las inoculaciones. Es verdad que ha ido un poco ha sido un poco veleta, ¿no? También durante No, no de hecho con la Hidroxi es donde tenía los negocios sí. con Sanofi y bueno, fue incluso es uno sí. de los de las denuncias que tiene fue por enriquecimiento ilícito a través de un familiar de él y bueno, salió en todos los portales y demás. Nos, promocionaba productos en donde digamos que la familia Trump tenía invertido dinero. Más Bien. allá que después, eso fue como eh, colateral, porque eso fue como el negocio de la bolsa. Tengo acá los, los recortes. Este, por eso también fue muy, eh, digamos, fue muy. Este, repercu repercutió mucho esta, esta cuestión del uso de la hidroxi este, y salió por todos lados y demás. Y le tendría que haber dado tal vez un poquito más de fomo a, no sé, digo, a, a, eh, a Joseph Pamias, ¿no? Este, o Andreas Kalker, tal vez si quería realmente hacer algo. Este, de, Gratis para la gente en lugar de un producto fabricado por farmacéuticas. Pero después también salió a recomendar una terapia de Bill Gates y a su vez fue el creador de la campaña Speed Warp, donde este, financió a Gaby, financió a Pfizer, a Moderna y ayudó también a la parte de AstraZeneca. Este, lo cual es muy cierto lo que dice eh, Ramón. Tiene palabras muy bonitas que todos los que están por lo menos en el área de la información alternativa queremos escuchar. Pero a la hora de ejecutar eso, pareciera ser uno más. De hecho, recordemos que quien le dio a Donald en el 2016 toda esta idea de utilizar las palabras este, de un gran sector de votantes que no se podía llegar, que éramos los conspiranoicos, fue Cambridge Analytica, justamente, que primero lo testió con Ted Cruz. Este, el cual le hacían decir en cada uno de, eh, de los meetings a los que iban, habían detectado que, claro, Estados Unidos tiene una, un gran porcentaje de evangelistas y protestantes. Entonces lo que le estaba faltando al Partido Republicano era esta cuestión de... Este, citar un poco más a Dios, eh, en, que, en lo cual concuerdo con este, nosotros concordamos creo que te hablaba por Jordi con la interpretación que tiene Ramón sobre la Biblia ¿no? No, no no la tomamos como un libro este único y profético en absoluto, pero eh, como la, en el inconsciente colectivo eso sí está presente, eh, a Steve Bannon eh, perteneciente a Goldman Sachs y educado por jesuitas dicho por él mismo eh, fue el que dirigió Cambridge Analytica, el Alexander Nix era digamos el director propiamente de cara al público, Alexander Nix, el que fue interrogado en el, el este en, el, en, en la Corte Suprema de Europea, porque tuvieron que ir a presentarse por toda la estafa que habían hecho utilizando los data points de Facebook para persuadir a los votantes, pero que al final terminó saliendo bien, eh, fue quien, este fue fue quien dirigía Cambridge Analytica. Y entonces fueron ahí donde detectaron esta gran porción de votantes que ningún político llegaba, porque era gente descreída del sistema político, dado que uno identificaba que los políticos eran todos iguales. Y entonces ahí empieza toda la narrativa que luego se potencia con Kibanon, de este, drenar el pantano, incluso recordemos que Donald Trump tiene todavía un juicio de la Warner Brother por utilizar una frase de Batman cuando dice, vamos a, tra a transferir el poder de Washington DC a ustedes, la gente. Esa frase está tomada de Batman y entonces por qué sí sí está tomada de Batman y por qué tiene ese juicio o por qué se lo acusó de eso y pedían derecho de autor porque justamente dentro de esta maquinaria de información, de análisis de información, este se había detectado justamente que eso era algo que eh, atraía gente igual que el discurso que da en contra del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Lo que voy con esto para resumir es que Donald también fue un compañero que participó de Lolita Express y se fue a la isla de, Jeff, de, de Jeffrey Epstein. Eh, era un tipo que pertenecía y que tenía del mundo empresarial este, muchos contactos, digamos, con este, negocios de la noche, vamos a decirlo así. Quiero decir, esta idea del outsider eh, depende desde dónde se lo mire. Obviamente que sí, no venía de la política netamente, pero ya su abuelo Donald Trump, que vienen de Alemania, ya estaban en logias masónicas. Él mismo dice que su guía espiritual era Vincent, eh, Vincent Pale, que es un, un, un masón. Eh, a su vez, también igual que, eh, lo, que era, lo que es eh, eh, Milay en Argentina con Aluat Habavich, Donald Trump también está asistido, obviamente, por rabinos. Y esta idea del tercer templo, que una cosa es que quieran hacer parecer que es una profecía, lo cual este, yo no tomo desde ese lado neto. Es el punto, es lo que se le muestra al colectivo de la gente. Yo ahí quiero simplemente con esto cierre y le doy la palabra si quiere este, complementar Jordi. Simplemente para que se tenga en cuenta que lo que nosotros estamos diciendo, ya ahí estoy compartiendo la pantalla, es algo que dentro de la comunidad, este, dentro de la comunidad judía, particularmente de la secta de la Luat Jabababich, se lo potencia. Acá, por ejemplo, fue ahora este año cuando le entregan a Donald Trump la corona, la corona de rey. Este, de ellos, y esto es un acto en donde él, el propio Donald Trump, va, es asistido, le entregan la corona, le ponen la mano en la cabeza, le dan una bendición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no es, por más que no se cumpla como profecía, quien hace esto es el que está financiando lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y recientemente el propio Netanyahu fue, hace cinco días atrás, fue al Congreso norteamericano a repetir la famosa frase, que tanto los que son del Partido Demócrata como del Partido Republicano tienen que apoyar 100% a Israel porque tienen que continuar con esa guerra. O sea, no importa el presidente que venga. Entonces, en esta idea hay que recordar que cuando uno habla del tercer templo y la medalla de Ciro, esto es una medalla oficial que le entrega a la comunidad judía. De hecho, la cantidad de carteles que están en, en el propio este, Israel. Donde dice eh, Donald Trump, make Israel great again, eso también sigue estando presente ahí, o sea, lo tienen eh, allá arriba a Donald Trump, independientemente que haga o no haga este, a una profecía, a la cual coincido con lo que dice Ramón. Acá el tema es que es una persona para nosotros, al menos lo que detectamos, que eh, eh, tiene muchas eh, palabras muy positivas y muy bonitas pero que a la hora de ejecutar lo que dice es, eh, viste, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque lo que hace realmente va en contra de lo que dice. Eso es lo que nosotros hemos detectado. No sé si yo requiere... Su hija se ha algo. convertido, perdona, su hija se ha convertido al judaísmo hace poco. La hicieron él convertir. Ha no. del presbiterianismo. Y él, él ha pasado también de una, ha cambiado de religión también. Es que la hicieron convertirse de... porque sí. tenía que casarse con sí. el cerno eh, Gerard Kushner que pertenece a la Lugat Habavich, entonces para entrar en ciertos círculos le obligaban a tener descendencia judía. Por eso él mismo aparece con su nieta en el IPAC, que es el centro donde se reúnen, digamos, los políticos que van a presentarse ante este, la, los, el financiamiento judío, diciendo, I have a beautiful Jewish baby. Y él mismo dice, después si quieren lo puedo poner, él mismo repite una y mil veces que él está en Estados Unidos para luchar por Israel no para luchar por Estados Unidos, ni por España, ni por el resto de la humanidad. Él apoya no solamente 100%, sino 1000% a Israel y es lo único que le importa. Eso lo dice él en sus propias palabras. ¿Quieres completar esto que ha, dicho, que ha dicho Iru y luego damos paso a Ramón, Jordi? Sí, 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 por favor. Bueno, antes, bueno para matizar, Jared Kasner fue el asesor eh, superior. Durante el, la presidencia de Donald Trump. Y fue Gerard Kasner, junto con Donald Trump, los pues que se fueron a Arabia Saudí a venderle aviones y armas eh, a todo ese mundo que ahora estamos viendo que obviamente trabaja para el mundo anglosajón y le va a permitir también la, la, la guerra a, a Israel en este aspecto, ¿no? Pues nos va a ayudar. Entonces, eh, estamos hablando del sionismo detrás de todos los gobiernos, como ya indicó el expresidente Jimmy Carter, que tenemos siempre las declaraciones que las ponemos. De que dice que en el gobierno de Estados Unidos, si no eres sionista, no tienes nada que hacer. Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. Eh, y simplemente contestando un poquito a, a Ramón, yo entiendo, y hemos empezado así el programa, eh, somos conocedores de que al final la figura del de Salvador de alguna manera se la han puesto a estos del sionismo y también a la gente disidente. Porque la gente disidente, a mi entender, era justamente el problema que tuvieron hace escasos años, y tuvieron que ir a por ellos en toda esta apofemia que generó Q. Y yo que quieras que te diga, ya hace mucho tiempo que ni izquierdas ni derechas, yo justamente por haber madurado y considerarme ya un poco más adulto, ya no creo en la política, porque siempre te están metiendo a todas vertientes. Entonces, eso de votar al menos malo, aquí en España tuvimos lo mismo con Podemos, ya pasamos por eso, ya aprendimos y no me, yo al menos no me quiero quedar con el menos malo cuando entiendo, comprendo y encima pongo encima de la mesa un montón de aspectos que me hacen entender que son al final dos extremos de una misma balanza, que está sujetada por los mismos. Los mismos que probablemente también en esa campaña de Cambridge Analytica que le dijeron a Steve Bannon y a Donald Trump, empieza a hablar de las torres. ¿Por qué? Porque en esa apofemia vamos a intentar dejar las pistas para que los disidentes... Lo vean como un salvador. Vamos a empezar a drenar el pantano, pero para que la gente se tenga que enganchar, tenemos que tirar alguna migaja. Porque el peligro eran los disidentes. Justamente es contra la guerra de la información que muchos de nosotros sabemos y conocemos que le tienen tanto miedo. Y en cuanto a lo de la Biblia y el Salvador, para nosotros eh, son sus palabras. Cuando le dicen a Donald Trump que es el Mesías de Dom, no se lo decimos nosotros, se lo dicen los rabinos de la Yuval Lubavitch. Before 24, Donald Trump tiene los mismos números que el Mesías de Dom. Entonces, claro, Edom para ellos tiene que ejercerse en una figura mesiánica que les vaya a ayudar a construir el tercer templo. Y así se lo hacen saber, no nosotros. Entonces, simplemente que coger las la, la vocecitas que vamos escuchando, oficiales, y al menos a mí se me cae maduro que este señor, eh, sabiéndolo sin saber, está formando parte de un plan de profecías autocumplidas y, sobre todo, para tener a la disidencia con algún tipo de esperanza para que no actuemos como deberíamos, probablemente. Interesante. Ramón, ¿tienes algo que decir? Sí, ahí? claro. Eh, quería contar algo, porque esto lo va a ver gente que, que no tiene idea de la Biblia y de las profecías. Pero algo súper importante. La gente vio películas como, por ejemplo, José vendido por su hermano. Y lo vendieron ahí, le llevaron una túnica rota al, al papá, le dijeron, oye, lo atacaron unos a fiera y bueno. La verdad es que José se crió como una persona en Egipto, que fue, bueno, mano derecha de un faraón, etcétera, etcétera, etcétera. La historia corta. José tuvo. Dos hijos, Efraín y Manasés. Y el padre, que ya estaba eh, anciano, ya con problemas a la vista, fue a dar la bendición a los hijos. Y en vez de bendecirlos así, a Efraín y Manasés los bendijo así, con las manos cruzadas. Y las bendiciones que les dieron en ese momento y en otros momentos que hablaba de lo que iba a pasar con Efraín y Manasés, dice literalmente cosas como estas. Yo la Biblia me la sé al revés y el derecho, porque estuve seis años como un, man, un monje en una época de mi vida, de los 22 a los 28 años, sin tocar mujer, solamente metido en estos temas. Así que sé todo lo que está en la Biblia y lo que no está. En todas las versiones tengo la, hasta el, eh, el interlineal griego de Werner Nestlé, tengo todo. Y lo que dicen lo siguiente: bueno, les da la bendición y dicen que esos dos iban a seguir al solano. ¿Qué es el solano? Es un viento que viaja hacia el noroeste desde la perspectiva de Jerusalén. Y a su paso dejaría la marca de Dan hasta una tierra entre aguas. Y habla que Efraín y Manasés tendrían las puertas del mundo en un imperio donde jamás se pondría el sol. Y que Manasés, el, el menor, sería más importante que Efraín. Y llegaría más allá y sería una multitud de naciones. Bueno, si uno empieza a tomar todas esas cosas y dice una ruta que veas al noroeste a una tierra entre aguas a su paso la marca de Dan y llegamos donde está Dinamarca y donde todo se llama Dan Hill y Dan River y qué sé yo todo lleva la marca de Dan como el, el país Dinamarca y uno llega a la tierra entre aguas que es Inglaterra y uno llega después Manasé una multitud de naciones en es Estados Unidos y efectivamente con toda la Commonwealth y todas sus colonias nunca se pone el sol en ese imperio o sea esto del israelismo de Estados Unidos e Inglaterra está escrito en libros que vienen viajando al menos desde el siglo XIX. Lo que yo estoy diciendo no es una especulación o conclusiones mías. Es gente que ya habló de esto, pero hace más de un siglo. Algo hay. Y por eso que hay mucha gente que llega a tener estos conocimientos y se los dicen dentro de las logias. Las logias siguen y juran por la Biblia. Y los grados superiores son todos relacionados con ¿no? caballero Kadosh, que es Todo relacionado. Sí, todo eso es cierto. Y se usa, como bien dice Jordi, para tomar argumentos para que la gente que está todavía como que dudo diga, wow, aquí hay algo interesante. Así todo, hay algo que, por lo mismo, porque tengo eh, he estado harto tiempo aquí, aquí no va a venir nunca ningún salvador, nunca, jamás. Y no es lo mismo izquierda que derecha. Hay momentos en que la izquierda es súper letal. Podemos ver a Stalin, por ejemplo. No es lo mismo que la izquierda que podemos ver ahora en Noruega. No es la misma izquierda. O la derecha. No es la misma esta derecha que fue y arrasó a lo mejor con un pueblo entero y lo que hicieron aquí en el Congo por sacar el, el coltán para hacer su chip y todo el financiamiento a estos, eh, estos tipos perversos. O estos narcos dictaduras que hay en Latinoamérica también con gente de derecha. No es lo mismo la izquierda que la derecha. Pero hay momentos históricos en que uno necesita, como en el equivalente, sentarse al otro lado. En este momento, la izquierda está haciendo que los niños elijan su sexo. Yo, por lo menos, espero un escenario más favorable en que no llegue el mal a tal nivel. Aquí no va a venir ningún salvador. Pero cuando uno no vota, le da poder al que vota. Y ellos votan muy ordenaditos. Yo lo digo en caso mío personal. Yo no sé lo que pasa en España, no tengo ni idea. Pero en Chile, por ejemplo, todos los tipos que dijeron, ay, no, la izquierda y la derecha son lo mismo, no votamos. Le dieron el poder a los de izquierda que sí votan y eligieron a lo peor de ellos. ¿Me entienden? Insisto, lo que sí tienen común la izquierda y la derecha es que el mal usa a la izquierda y a la derecha cuando están posicionados. Es como pensar esto que lo escucho mil veces, no, que todos los masones son una secta y son malos. ¿Seguro? ¿Seguro que todos los Illuminati son malos? te este pertenecía a los Illuminati. Y para mí, para mucha gente, y la vanguardia en la filosofía, una de las personas más inteligentes de la Tierra. Se unieron ahí por ciertos motivos. Y una vez que se unan, llegan otra cosa y los permiten, Eso es otra cosa. Pero yo necesito de los mejores masones y de los mejores religiosos, como hizo el, el, el rey de España, Alfonso X. Lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes, lo mejor de los sabeos, lo que serían los gnósticos, lo mejor de los cristianos. Hay gente buena en derecha, hay gente buena en izquierda. Acá tenemos premios Nobel que fueron comunistas, como Pablo Neruda. Y no es lo mismo que el comunista de Stalin. Insisto, entender que el bien y el mal permea todo nos da la posibilidad de tener fe en el ser humano. Y de tomar, insisto, Juliana Sánchez, ¿de ¿dónde sacó toda la información Juliana Sánchez? ¿La, ¿La inventó? Gracias a gente de la CIA, del MI6, lo mejor de los agentes. Yo no puedo condenar a la CIA. Incluso del Mossad salió Breaking the Silence, un montón de gente ex militar e israelita y del Mossad contra Netanyahu y contra el sionismo. Cuando uno, sinceramente pero equivocadamente, maldice a toda la izquierda, maldice a toda la derecha, maldice a los masones, estamos maldiciendo gente buena que hay ahí que las necesitamos. La historia humana nos dice que los mejores reinos de la Tierra o estos prerrenacimientos como se le llamó al rey Alfonso X el Sabio, que inventó el idioma castellano, fueron gracias que vio que más allá de las diferencias hay cosas que tenemos en común y de ahí tengo que elegir a las mejores de las personas. Eso, eso quería aclarar. Yo soy contrario a eso de no votar porque ya lo he visto en mi país. Han elegido gente detestable. Hoy día en mi país tenemos el principal puerto donde se saca toda la droga del mundo. Se va a toquetear a los niñitos a los colegios a masturbar niñitas, a masturbar niñitas pequeñitas de nueve años. En un lugar que se llama Talcahuano, en Chile. se hacen las cosas. Peores con la izquierda que tenemos ahora, muy diferente a la izquierda que tenemos ahora en Dinamarca, en Suecia o en Noruega. Hay que saber diferenciar, no demonizar a un grupo humano. Eso es un error y un error grave. Bueno, entiendo este punto. Dentro de la Agenda 47 que está presentando Donald Trump en la campaña, uno de los puntos es este. ¿no? Sí que hay varios puntos en contra de la Agenda 2030 y uno de ellos es acabar con todo esto de la identidad de género. De bueno, toda, toda esta política, ¿no? Y también la medioambiental. Eh, ¿Cómo veis este tema? Porque, a ver, en estas elecciones nosotros no podemos votar, pero nos afecta, ¿no? Desgraciadamente, eh, nos afecta a todos. Iris. Yo creo que, obviamente, porque lo conozco a Jordi, eh, se estaba refiriendo un poco a, uh -huh. a lo mismo que dice Ramón, en cuanto no es que sea lo mismo en términos ideológicos o de presentación de, de panfleto de lo que van a hacer en el gobierno, sino que, en definitiva, los que llegan sí. arriba, este, porque cualquiera que sabe un poco de política, se Seguramente en el trayecto haya gente muy honesta y bondadosa, pero no son los que llegan. De hecho, la historia nos demuestra esa. De hecho, ¿cuántos presidentes masones tuvo, cuántos presidentes masones tuvo Estados Unidos y tuvo España? ¿Y cómo están las cosas en el mundo? Porque, o sea, estadísticamente, estadísticamente, el 95% de los presidentes de Occidente han sido o pertenecientes o con vínculos en la masonería y educados en la Universidad de Jesuita. ¿Y, qué, ¿Y cómo está el mundo? ¿Está mejor? Uno podrá decir, no, pero es que ese no era el masón adecuado y el masón de, buen, de, de, de buena leche. Y no, obviamente, porque ese masón de buena leche es el que está en un grado inferior o está en una logia al cual no lo van a hacer llegar a la política. O sea, si, él, si Vos citás a, a, a Sánchez yo te cito a Karpeschi. Este, el, el que, el Karpeski y el, y el otro este de los, del antivirus que mataron hace poquito también, se me fue el nombre ahora de, del antivirus bueno ahora me va a venir, que dijo a ver gente entiendan esto, si el sistema hace que un presidente sea presidente, es porque le conviene al sistema, no porque le conviene a la gente, y eso ya una realidad es McAfee, muchas gracias. Y, eso, y McAfee se había metido en los servidores de la CIA, del FBI, y tenía, se tuvo que haber, se tuvo que escapar y tratar de mantenerse oculto, porque a diferencia de Assange, ya directamente era precio por su cabeza, no era bueno, vamos a extraditarlo o vamos a meterlo preso. No, no, era directamente precio por la cabeza por lo que tenía y por lo que dijo. Y antes de se dijo eso. A ver, gente, despiértense. No llega nadie al poder que no le comienda el sistema. Y la estadística lo que nos muestra es que el mundo ha sido gobernado, por lo menos en tiempos de lo que se puede denominar un poquito antes y post-democracia, a pesar de que los elegimos nosotros y vamos y metemos el voto en la urna, son todos masones ligados a la masonería y tanto los de derecha como la izquierda es simplemente la pedalera de una bicicleta, hoy vamos un poquito por acá, ahora vamos un poquito por allá. Lo que no te da, mi ley mismo, un libertario no es de derecha, es un libertario, está en contra de la agenda de género, pero promociona la pedofilia, y la venta de niños, y la venta de órganos, y dicho por él mismo en entrevistas, este, a totalmente ningún presidente para la pornografía. Es más, Estados Unidos, a través justamente de los muchachos de la estrella, la industria pornográfica y la industria de Hollywood, a quien le pertenece en su mayoría en términos capitales, ¿Por qué no van y paran todos los sitios de pornografía, que es donde más se trafica, este trata de, de mujeres? O sea, es, es, el mundo está en un discurso. Yo no pierdo la, justamente, eh, no, no le pierdo el idealismo al ser humano, al contrario, lo recontravaloro. Creo que justamente yendo con solamente herramientas del sistema, terminamos en una rueda de hámster. Individualizándonos, ya que mencionaron a Carl Jung, buscando esa individuación, buscando esa política desde el acto de la voluntad propia, generando nueva comunidad, es donde poder romper este de alguna manera ese, ese cristal. Porque sí, obviamente, eh, todavía lo que nunca se dio, creo que si se habrá dado, deben haber sido en países muy este, poco promocionados, este, una abstención electoral. En donde directamente se generase la masa crítica para que nadie vaya a votar a ver cómo reacciona el sistema a eso. Cuando el sistema te obliga y te lo hace universal, créeme que es como la banca. Es porque le beneficia más al sistema que la libertad que te puede dar a vos. Este es un poco el punto de vista. Y después este, me gustaría mostrar algunas, este, algunos videos con relación a, a, al tema de, de, de quién puso en el poder a Donald Trump dicho por ellos mismos dentro de la Casa Blanca. No sé, Jordi, Ajá. si tiene. ¿Quieres ponerlos ahora o quieres hablar, Jordi? No, no, pero sí. yo para no acaparar el, el micrófono, vale, le doy paso, venga, Jordi, que vamos haciendo te, ahí sí. la, la, la ruedita. Sí, sí. Vale, oye, bueno. por cierto, sí, han dicho algunos que hablas mucho ya al principio y a mí ya me han estado, muy, te acabo de banear tú el que insulta, te acabo de bloquear, ¿vale? Porque es mi derecho de defensa, así que ahí estás baneado para que no sigas. Jordi, tu palabra. Bueno, no, simplemente explicar o matizar. Ramón Freire ha hecho ahí un poquito de la, la palabra como que hay buenos y malos en todos los lugares. Sí. Supongo que no iba a la referencia por mí, porque yo entiendo que hay gente honrada y buena por todos lados. No, no porque bueno, entiende, hay mucha gente a lo mejor puede comprender de otra manera. O sea, simplemente lo matizo. Yo lo que estaba haciendo alusión es la estructura que hay creada por el sistema de izquierdas y derechas. Y como bien ha indicado Iru. Así también, en mi parecer, cuando quieren, depende de la época y del momento y la región, utilizan unas políticas de izquierdas y después, obviamente, tenemos que ir al contrapeso de la derecha. Pero al final siempre los dos van hacia una dirección. Es a lo que me refiero yo, que las estructuras de izquierdas y de derechas están totalmente controladas por lo mismo. Por eso yo, en mi particular, prefiero no votar. Prefiero no votar porque estoy legitimando el sistema. Y nunca ha pasado lo que decía Iro. Ojalá algún día un 80% no vayamos a votar. A ver realmente si tienen el valor de seguir engañándonos o realmente de intentar al menos que nosotros también cojamos con un cambio profundo las riendas de nuestro mundo. Porque si no, simplemente es seguir a la ciudad de dirección que ellos consideran. Y con el personaje de Donald en concreto, ya fue presidente. ¿Qué hizo? Tenía el mejor ejército del mundo, ¿no? toda la economía, como dicen ellos no pudo hacer nada si es que quisiera y de mínimas no fue ni sincero con los que lo creyeron que podía haber hecho otra cosa, porque tampoco lo manifestó. De última denúncialo como Kennedy. Pero bueno, es, ya, ya veremos con la segunda venida, para nosotros será más de lo mismo continuar con unas eh, profecías que se tienen que autocumplir, porque los que realmente están gobernando la mayor parte de, de todo esto, pues así lo consideran y ponen los peones que necesitan en cada momento e instante. Ajá. Me gustaría haceros una pregunta a los tres eh, sobre el magnicidio, el intento que hubo el día 13 de julio, porque se ha oído mucho de esto ha sido verdad, esto ha sido falsa bandera, esto ha sido una estrategia para tal. ¿Cómo lo veis? Iru. Que, que arranque, Ramón. Vamos a mantenerla, mantenemos Mira, la Ramón, rueda de, de, de tiempo. Es que ya, perdona, he perdido el este de los turnos. Creí que te tocaba. <laughs> Perdón. No, lo mismo, los turnos. Sí. Bueno, sí. Eh... Es raro que al tipo no lo hayan bajado de esa miradora arriba. Y ya tenemos eh, antecedentes. Yo tuve una novia que estuvo cuando le pegaron el, el, el Pentágono, le pegaron con un misil. Ella fue a verlo, vivía allá. Y me dice: Ahí no hubo ningún avión. <laughs> y todo, y no, si fue un avión, y sacaron todas las cámaras y todo. O sea, el sistema miente. El sistema miente y nos miente. ¿Hasta qué niveles llegó la mentira? ¿Fue verdad esa bala o fue algo que le hicieron? Des... Lo que yo puedo opinar es que lo iban a, a, a matar. Sin duda. Ahora, uno da para dar muchas opiniones, y oye, pero mire. Yo creo que lo quisieron eliminar. No obstante, no obstante, ya le hubieran eliminado o no. El sistema es todo. En eso coincido plenamente con Jordi. El sistema es todo. Izquierda y derecha son los que están en contra. Yo ya lo he visto. Y no todos los presidentes que llegan allá son elegidos. Mi tío abuelo fue presidente y mi tatarabuelo fue presidente tres veces. Y fueron echados del país. Los echaron después, lo echaron de acá porque estaban yendo contra algo que era un plan general. Acabo de terminar una, aut una autobiografía de un tipo que se llama Thomas Alexander Cochran que peleó junto al lado de, de San Martín y todo eso, y dice San Martín no me quiso pagar, no me pagaron nada, nada. O'Higgins no me quiso pagar, se tuvo que él agarrar un barco, robar. Y...". Vemos poderes detrás de nuestros grandes próceres que han existido y los próceres que no se señalan a esa agenda que bien señalado, o los matan o los echan. En el caso de Trump, yo creo que sí hubo un atentado, obviamente que sí y también habían unos poderes que parece que querían que lo mataran eso y si no lo mataron justo de vuelta a la cabeza el sistema es tan poderoso el sistema es todo que van a hacer que esa pieza que se llama Donald Trump les sirva de otra forma ya vale Iru ¿cómo lo Voy, coincido eh, yo creo que acá también eh, lo que a mí me gusta matizar es que Donald eh, representa una facción que dentro de los propios Estados Unidos hay gente que está totalmente en desacuerdo. Yo no tengo duda, capaz que me equivoco, este, no tengo dudas que, eh, no lo digo en esto, o sea, no tengo dudas que Donald Trump va a ser el próximo presidente norteamericano. Yo no sé si Kamala Harris este, pueda llegar a, a, a revertir este, este resultado. También hemos visto, también hemos visto que Donald... Legítima, yo creo que legítica, legítimamente tendría que haber este, continuado en su este, presidencia, y ahí te das cuenta que el sistema cuando quiere te baja, porque fue un escándalo este, el fraude que hubo en los Estados Unidos. Obviamente que fue un escándalo absoluto que tenía que haber seguido Donald Trump siendo presidente. Pero por más que patalee y que esquille evidentemente el sistema a veces es más poderoso y realmente es muy difícil combatirle. Por eso sumió este Biden, lo cual es un desastre absoluto, peor que Donald Trump. También coincido seguramente con, con este Ramón en eso. Yo lo que pasa es que no voto este, en Estados Unidos y en Argentina. Este, mi voto fue para Martina Ayerbe, alguien que eh, cuando lo escucho me convence, pero que sé que no va a llegar porque no está dentro de esa, este, de esa rueda ¿no? este, del, del sistema. Pero volviendo al punto, digo, yo creo que... Eh, si Donald es presidente, seguramente eh, intente eh, desviar los fondos, como lo hizo, me repito, de, de la OMS, cuando retira a Estados Unidos de la OMS y le manda fondos a Gaby, este y lo deja a Bill y Melinda Gates en primera posición para tomar decisiones. Este, yo creo que Donald Trump este, desviaría los fondos para mantener la guerra este, en la Franja de Gaza, apoyando a Israel sin ninguna duda, más que si asume Kamala Harris. El tema es que yo creo que en Estados Unidos, el complejo militar industrial, como bien citó Ramón, que tiene muchos intereses y mucha fuerza, eh, no sé si quiere tanto eso, porque quieren continuar, porque es mucho más productivo económicamente este, la medianera entre Rusia y Ucrania. Entonces, si Donald es presidente y tal vez eh, de alguna manera intenta eh, cambiar el vector bélico de, 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 de la participación norteamericana con la influencia que eso tiene en la OTAN de Ucrania, porque él mismo citó. En varias oportunidades. Si yo soy presidente, lo llamo a Putin y le pongo fin a, esta, a este conflicto bélico en dos minutos, pero no dijo lo mismo sobre Irán, este, perdón, sobre Israel y la franja de Gaza. Entonces puede ser que este, ese, ese balazo haya sido este, una especie de eh, atentado legítimo, donde lo quisieron eliminar este, por cuestiones de las que estoy mencionando, dado que ¿Cómo puede ser que la propia gente estaba ahí señalándole a la policía 40 minutos? Hay un tipo arriba del techo con un rifle y nadie hacía nada, o sea, hay un montón de ítems que no vamos a, a, este, a refrescar porque creo que todo lo que nos están viendo ya lo saben demasiado sospechoso para que eso se llevase a cabo y yo no creo en una teoría de que un francotirador sea tan preciso a 150 metros con las posibilidades que hay de errarle, de simplemente rozarle la oreja para que parezca un show este, yo creo que esa bala iba directamente a la cabeza y Donald Trump giró la cabeza de pura suerte, esa es mi opinión y además cierro con esto, también dentro de la Matrix, como nos gusta decir hay elementos orgánicos. Tal vez también está la posibilidad de que este tipo haya sido este, un loco este, que simplemente le, le, le quiso ir a matar a Donald Trump por X motivos. Lo veo muy poco probable porque si no lo hubieran visto era una cosa. Pero al haberlo visto y tener como una especie de, 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 de complicidad de la propia seguridad de Donald. Y que no lo hayan detenido, no, no estoy diciendo que no lo hayan este, eh, eh, matado, pero no lo hubiesen detenido, es medio raro. Entonces, yo creo que dentro de los Estados Unidos, al igual que en otro mundo, hay muchos poderes que están en juego y el complejo industrial militar quiere seguir con su business, y tal vez Donald esa parte la frene y no le conviene. Lo mismo sucedió con la farmacéutica, y como Donald firmó a favor de todas esas farmacéuticas y terminó generando la campaña de Warp, no tuvo ningún balazo en oreja. En ese momento, ¿no? No sé, Jordi. Bueno, a ver, respecto, a, sí, respecto a tu pregunta, Dara, mira, eh, lo de la bala y Trump, realmente ahí aquí hay cosas que se parecen mucho, ¿no? Es muy extraño esto que ha ocurrido. Y me parece, a mí siempre me recuerda a lo que ocurrió en Israel, ¿eh? que pasaron ahí la frontera y tardaron siete horas en llegar los primeros militares. Dices, no sé, o sea, parece que quisieras que entraran. Te han fallado todos los sistemas de seguridad, has tardado un montón. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y con Donald Trump, tres cuartos de lo mismo. O sea, te lo tienes dos horas antes ahí diciendo a la gente que está ya alguien de arriba, cuatro minutos apuntándolo, y no haces nada. Es dudoso. Y luego, más aún, cuando en este mar de incertidumbres escuchas declaraciones del, de la CIA, que no, que si había un segundo tirado dando a entender, no, porque la herida de la bala realmente no fue por la. De la oreja no fue por la bala. Entonces, desde la propia organización institucional ya te están generando dudas de qué ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Lo que ocurrió, bueno. No sabemos. Yo lo que veo son los resultados. Y los resultados veo que hay un tipo que ya no son los que iba a ganar las elecciones, sino a que ahora las va a ganar seguramente por más mayoría todavía. Y encima se le ha creado una aureola de Mesías que, con todo lo que escuchamos de los sionistas, que son quienes le pagan, está más venerado que, un, que nunca para ser ese Mesías de don y Construcibles el Tercer Templo, porque es algo ya sagrado. Entonces, yo no sé qué ocurrió. Me huele muy mal, igual que a todos vosotros. Y sobre todo, veo el resultado de lo que se ha generado con este personaje. Mucho más de lo que era. Bueno, lo veremos con el tiempo. Hay cosas que no podemos contestar, obviamente, pero sí que podemos especular dentro de unos márgenes que ellos mismos, pues con las piezas que nos ponen. Ya, bueno, según sobre lo que decís, yo estuve delante de Notre Dame cuando se incendió y no fue nadie. Y eso lo tengo grabado. No fueron, dejaron que se quemara yo estaba enfrente a orillas del Sena empezó a arder y, y nada y siguió, siguió 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 y los bomberos llegaron bueno a en Chile en Chile hace poco sí, tuvieron una catástrofe con nivel de incendio y también ahí tenés sí. un montón de gente que sabía que eso estaba quién los había hecho y también me parece no sé Ramón, me podrá sí. corregir este, el mundo es así <laughs> sí. sí y sobre Entonces, todo y para acotar una idea sí. parece ser que es verdad que nos quieren hacer creer, a mi entender, como en 1984, que van a haber dos bandos. Se están separando los occidentales contra los del BRICS. Ahora a ver sobre todo Rusia, que obviamente le tienen armada una, a ver si realmente apoya a Irán. El otro día fue también el ministro ruso, ¿no? Ahí habla con el país, no sabemos a qué decirle. Pero es como que estos dos bandos que nos quieren hacer ver, que realmente se van a... que a lo mejor los generan ¿eh? en el mundo, a mi entender, como en el libro de George Orwell para tenerlos mejor controlados a lo mejor en dos sistemas. Pero lo que hay que ver es que el BRICS lo está fomentando uno que entre el Goldman Sachs. Están todos los bancos con la CBDC también metidas. Entonces, yo que soy disidente, sí sé que esto es malo, igual que lo que me ponían acá. Hombre, pero por favor, no sé. A mí me, me, me hace dudar de decir, igual este otro bloque también que quieren crear, que están controlados por los mismos, con las deudas externas, los de Goldman Sachs, con la CBDC programable. Y capaz que no, no es tal y como los menos quieren vender. Porque sabemos cómo juegan siempre. Que nos crean esas dos dualidades para que nosotros caigamos en el menos malo. No sé, yo son cosas que me planteo. Simplemente las propongo. A mí me gustaría bueno, decir de algo. Soy... Me gustaría decir adelante, algo adelante. respecto al, a los poderes que están manejando el mundo. Eh, hay un libro que se llama El libro del Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Es la segunda vez que le dan las tablas de la ley, las primeras las rompieron. Eh, y hay una parte que dice: cuando, cuando llegues a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, a un país, préstales dinero con intereses para que de esta forma puedas tomar el control de los países, de los lugares donde llegues. Hay un tema matemático que nos tiene controlado hace tiempo, que es el famoso interés y qué sé yo. Eso es una cosa. Y lo otro es que hay una religión que está en algunos personajes de la élite y se sugiere, se sugiere a través de las logias masónicas y personas van y la toman. Esta religión sin nombre. Pero cuyo uno, uno de sus libros que usan es el Talmud. Eh, a mí me tocó ver el Talmud. Eh, efectivamente, ellos hacen ritos con niños y no los sugieren, los alientan. Y para hasta los nueve años, un niño, una niña es un it, es una cosa. Eso es algo muy extraño, pero muy extraño. Y de hecho, en la Biblia, una de las cosas, cuando Jesús, siempre se le ve a Jesús como el de Franco Cefirelli, así, cuando se ve el Jesús real, cuando se enfrenta a los sacerdotes, le dice: ¿Y por eso que le hacen a los niños? Ojalá les pusieran piedras de molino, los tiraran al océano. ¿Qué le hacían a los niños? Ahora hay una abuelita, joven, que creo que la veía, en Alemania, 90 y tantos años, que está presa de nuevo, porque usted compró el Talmud para ver si no era algo de, que lo habían alterado digital. No, pues ahí está. ¿Mm? O sea, hay una secta. Como lo llaman algunos, que controla el mundo y que permea todas las religiones. Y como los árabes son los hermanastros de los judíos, son la misma raza, de hecho. Hay entre ellos también personas que hacen eso. yo A mí no me cabe ninguna duda que aquí, como una vez, la primera vez que me junté con Carl, que era una conversación, está igual que la película Matrix, hay cosas, hay como unas guerras de dioses más arriba de nosotros y que están sucediendo aquí y ahora. Creo que si sacamos de la ecuación de todo esto la presencia de un rey oscuro en este mundo, el rey de este mundo lo llamaba Jesús, que le ofreció todos los reinos, así gobernaban junto a él. Yo creo que si, no, si sacamos eso de la ecuación nunca vamos a entender realmente lo que sucede. Aquí hay una guerra entre el bien y el mal que está permeándolo todo. Ustedes saben, como yo, que incluso acá, entre comillas, en la disidencia, estaban las personas que hablaban del grafeno y las otras que hablaban de las proteínas spike, y se peleaban entre ellos, y, se, y se demonizaban. Yo he visto entre mis cercanos ahora aquí, gente cercana a mí, que los tengo como súper inteligentes, que se han vuelto a la religión católica, y van a misa. Van a misa, y algunos a misa en latín, porque esa es la verdadera misa. Y como yo no estoy en eso ya me empiezan a demonizar a mí. En fin, aquí estamos frente a una pelea entre el bien y el mal. Ahora bien, lo que está pasando con Trump, y lo hemos visto, hemos visto cuando llegó Kennedy al poder, que Kennedy fue el primer eh, presidente católico, me parece. Lo que está pasando con Trump, en realidad es un misterio. El tipo fue capaz de, de decir verdades como puño, como eso las tres de las dos torres que se cayeron, en realidad eran tres las que se cayeron, la gente cree que se cayeron dos. Claro, puedo opinar como Jordi, que ellos planearon todo. Yo no creo que sean ellos tan inteligentes. Yo he encontrado gente bien imbécil entre ellos, pero sí he visto un poder que a veces aparece, que los trasciende y es como que los mueve como peones. Y con esto quiero terminar, pero también he visto ese poder para el bien. Tengo un gran aliado, Gino Lorenzini, un super economista a nivel chileno que se enfrentó al gobierno de Chile el solo, súper joven, y él tuvo una experiencia en que lo ayudaron fuerzas invisibles. Yo también tuve la misma experiencia. Acabo de tener en mi casa un matrimonio alemán con un amigo que también fue sacerdote y se salió, y también tuvo experiencias donde ahí desde lo invisible nos ayudan. Desde lo invisible puede ser que una persona que está en una posición mala frente a nosotros, un carcelero, como que tenga un, un paréntesis de luz y podamos escaparnos. O sea, aquí hay un juego de luz y sombras que va más allá de lo humano. Ese es el kit del asunto. Entonces, por eso no se puede demonizar a una agrupación, porque, insisto, ahí hay gente buena que en algún momento pueden hacer y abrir puertas de luz. Acaban de mencionar por ahí lo que pasó con la isla de Amstein, Y eso fue gracias, bueno, a las cosas de Pisa Gay y todo eso, de unos tipos que dejaron, mostraron información. Yo apelo al bien de las personas, donde quiera que estén, sean masones, sean gente atea, sean gente religiosa. No somos todos iguales y he visto, como vio el rey Alfonso, que hay una élite, una élite en el sentido buena, una aristocracia en el sentido de lo que significa, gente más noble que otra, gente más eh, educada que otra, que podemos llegar a acuerdo y hacer, aunque sea un paréntesis, por lo menos nuestra generación de luz. Y eso a veces va a implicar tomar alguna. ¿Sabes qué? Voy a estar con Trump. Puta, me da lata esto, que se yo, que su yerno, y que se yo. ¿eh? Pero me parece mejor que el otro. Creo que la vida nos lleva a elegir. Y hay que elegir. Porque si nos cruzamos de brazos, como yo hice, yo fui exactamente igual que Jordi. Que no, no Yo no voto. Y justo cuando no voté, eligieron al peor de los peores. o sea Ahora yo voto. De hecho, di vuelta a una votación y se habló públicamente, oye. Gracias a este tipo de españolos fue y que no se instaurara un proyecto de constitución que era nefasto, pero era horrible. O sea, creo que tenemos un poder y ese poder es nuestra palabra. La espada, como esta espada que tengo atrás, son símbolos de la palabra. Creo que la palabra tiene poder. Y si nosotros, por ejemplo, a veces nos alineamos al lado de alguien, vamos a hacer que la balanza se mueva para otro lado, el que se está yendo ahora. Y eso es lo único que podemos hacer si el juego no lo inventamos nosotros. Ya estamos en este juego. Los vamos a jugar. Si no jugamos, nos van a llevar los jugadores donde ellos quieran. Yo prefiero cargarme al jugador que me parezca menos malo. Que sí los hay. Yo, para, para matizar algo que dice Ramón, en lo cual puedo este, estar. Puedo, puedo coincidir en mucho lo que dice. Yo creo que justamente en ese poder de la palabra, en definitiva. Aquel que eh, cree que en, en términos de, de votar, eh, porque pareciera ser como que la única solución o la única alternativa es eh, que hay que someterse al ganador, cuando en realidad este, la educación empieza en la casa. Por más que vote a alguien de izquierda, por más que suba a alguien de derecha, por más que pongan o saquen la ley, la, la, la ley de género, eh, no tenés por qué hacerle caso. O sea, agarrás en tu propia casa y educás a tus hijos y a tus vecinos y vas con la palabra, si querés con el evangelio para seguir en la línea que habla Ramón, este con la buena nueva, este y vas reeducando a la sociedad. Ahora, aquel individuo, que más que ser individuo, pertenece a una masa que porque alguien subió al gobierno e implementó una ley, entonces ya no me queda salida. Mal vamos. Este, yo cuando en Argentina Alberto Fernández, el cual hoy es un escándalo en toda la prensa nacional e internacional, porque justamente supuestamente defendía la, la, la agenda de género este, y la cuestión de la violencia a la mujer, y hoy sale a la luz que golpeaba a su mujer, este, porque salió a la luz este, con evidencias y todo, es un escándalo mundial, el periodista que denunció eso tres años antes de que suceda. Santiago Cuño, seguramente Ramón lo conozca, es el mismo que hoy te está diciendo, si ustedes están este, horrorizando con lo que hizo Alberto, esperen a que termine, a, a que salga la Lulo que yo tengo de mi ley, porque yo fui el mismo que denunció a Alberto Fernández ante que ninguno, y eso es una evidencia histórica real que hoy se puede constatar que es donde se habla justamente de todas estas perversiones talmúdicas, dado que sigue a la Lubaj y está orientado por rabinos de esa índole, este, el propio Milay. Entonces, a lo que voy es, independientemente que está bien el acto de ir a votar, uno lo puede seguir ejerciendo. Nosotros mismos dentro de nuestro grupo más cercano de los que salimos a ser directos, tenemos esta, esta, esta misma eh, discusión. El punto, digo, para cerrar es que nos quedemos tranquilos, que independientemente este, cuántos padres hemos visto que han ido a, los escol a las escuelas a, a luchar y sacar a los hijos de las escuelas porque en esa escuela no se quería respetar este, el, el hecho de que no le den a ese nene la agenda de género. O sea, que en definitiva el poder termina siendo nuestro. No nos tiene que dar el gobierno, la democracia no te la tiene que dar el gobierno, la tenés vos ya, por ser, si querés, individuo. Este, entonces, en ese sentido, eh, entiendo a nivel general, pero la lucha siempre va a ser contra el leviatán. Y siempre va a ser contra el sistema, independientemente de que vengan buenos vientos en algunos momentos, coincidentes con la agenda que uno mismo quiere profesar o contrarios. Evidentemente, esa es la única solución. Nosotros cuando Donald hizo lo que hizo este, con la campaña Speed War, nosotros decíamos, muchacho, tranquilo, por más que Donald haya implementado y haya colaborado, en definitiva, el que tiene que pasar por el, este, por el producto, esos vos. No, te, no, no, no necesita que un presidente lo ponga o lo saque, o sea, sos vos y si después vas a tener que lidiar porque tu empleador te quiere despedir por no presentar son las reglas del juego sé adulto y poné la cara y balancea ¿qué hago? ¿sigo trabajando? ¿o me pongo algo que tal vez directamente me mande con Anubis? porque en definitiva, este juego nadie dijo que era un jardín de rosa coincido Iru coincido Iru querés con... compartir imágenes no, perdona, después, 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 de que termine la ronda. ¿Sí? Vale, Jordi. Sí, coincido con Iru en, en el aspecto sobre todo de empoderarse lo mismo. Entonces, yo, Ramón, eh, yo por no votar no me es que no me quedo de, de brazos cruzados. Para nada, para nada. Justamente entiendo que el juego es mucho mayor que el de la política democrática que nos venden. Entonces, yo no participo del que me han creado ellos, pero sí del juego de la vida, tal y como lo siento. Entonces, no, no voto, no, no es que me cree de brazos cruzados, que va, abrazo otras muchas cosas y me voy a la calle a hablar con mis amigos, me voy a int intentar hacerles comprender todo esto que ha explicado de la Word, de todos los y con, con todo esto de la, de la CBDC, buscamos alternativas económicas como la G1, entonces, no participar no es quedarse de brazos cruzados, para nada, simplemente es entender que hay un juego mucho mayor, que es la vida donde ahí sí que participamos todos y estamos unidos a través del éter, y donde probablemente nuestro espíritu nos lleve a empoderarnos y a comprender mejor el mundo que, que vivimos. Entonces he hablado de, de, del, del funesto Talmud, que para mí debería ser un libro que está totalmente prohibido, pero bueno, ahí se habla de la usura, ¿no? Como que estaba está prohibida la usura, era ilegal. ¿Y ellos que se inventaron? El interés, pero sobre todo el tipo. Entonces, dependiendo del tipo de interés... Es legal. Entonces ya no es usura. Le cambio el término de la justicia que han creado en todas las cortes para poderlo aplicarlo. Entonces las personas, yo en ese no votar me empodero y les explico a la gente todas estas cosas y que todos los países, incluidos Estados Unidos, China, Rusia, están endeudados con una deuda externa. ¿A quién se la deben si todos los países están endeudados? Entonces, a, a mi entender, ese cometido de hacerle razonar a la persona para que llegue por ella misma a, la, a, la, a sus respectivas conclusiones, si a votar, vota pero si no, al menos pregúntate quiénes son los acreedores, que al final le están obligando a hacer las políticas en cada uno de los países para tenerte y volver a atarte al juego democrático, donde ellos quieren que estés. Ahí cada uno tendrá que resolver. Y para mí, esta gente es muy inteligente, Ramón, no son nada tontos. Justamente Cambridge Analytica, si la estudias un poquito, te darás cuenta que buscan palabras, buscan de alguna manera ideas en la sociedad donde quieren instrumentalizar su contenido. Y las proyectan a nivel psicológico y sociológico para que veas mejor a unos partidos políticos y no a otros. Lo han creado para eso, cambio analítica. Tontos no son, lo utilizan. Le vamos a drenar el pantano, vamos a ponerle ciertas palabritas que las, cierta colectividad entiende que le resuena y soy de ellos, para justamente volvernos con el fache atarnos. Pero bueno, yo obviamente libertad para quien quiera votar y ejercer su derecho, faltaría más. Oye, algo, algo muy importante para pa mencionar. Recién les contaba que estuve resumiendo una autobiografía de un tipo que se llama Tomás Alexander Cochran, que él solo le echó abajo la tercera parte de la flota a Napoleón, un tipo súper potente, y que lo echaron de la cámara de los lores por no estar ni con izquierda ni con derecha, y pelear donde había que pelear, un poco como el Cid campeador, el mío Cid de España, que peleaba por los cristianos que conoció a Mutamán, que era un árabe, patrono de las artes y todo, un tipo súper culto y estaba sirviendo un cristiano medio borrachín, medio... y se pasó a pelear por Mutamán. Hay cierto nivel de las personas que vamos a sobrevivir a cualquier régimen y que no nos interesa si hay democracia allá afuera, yo voy a vivir mis leyes acá porque soy un ser humano, soy inteligente, pero saben lo que yo veo? Y en esto no sé, será coincidencia lo que decía Camille Flammarion, Gustave Le Bon, el 80% de las personas no tienen idea de lo que está pasando. El 80% de la gente del planeta decía Gustave Le Bon, el psicólogo, y Camille Flammarion, el famoso filósofo y presidente de la Sociedad Científica Francesa, la gente no tiene idea, son como niños. Y por ello, y como decía Lord Cochran, decía, usted que esconde de Dan Donald, es un, un tipo, un condo, el décimo condo, un tipo que no tiene nada que andar peleando por países de mierda como Chile en esa época. Dice, no, es que yo soy un, un, una persona noble. Sé que allá no hay libertad, tengo que ir a pelear por la libertad. La gente que peleó acá, en, 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 los argentinos y los chilenos contra los realistas, los realistas no eran españoles, po. Cuando Chile se enfrentó a los realistas una pelea de chilenos contra chilenos. Los españoles están en España. Lo mismo pasa ahora. La gente no tiene idea. Y de verdad piensa, oye, es que como izquierda y derecha es lo mismo, no votemos. Po. Y no es lo mismo hoy día, pues. Como en la época de Stalin, que el huevón asesinó a más de 40 millones, Sochenici dice que 66 millones asesinó en Rusia, en la Unión Soviética, no es lo mismo lo que está pasando. La balanza, hay que cargarla para el otro lado. Aquí en Chile, en Chile, y yo hablo como chileno, se está hablando que los niños desde los tres años pueden elegir su sexo. Y eso lo dice la agenda, la agenda ATEA de este gobierno de mierda que tenemos acá. Hay que votar al otro lado. Porque si no hay un plan que se llama Comuna, que viene del gobierno de Maduro en Chile lo maneja una mujer que se llama Doris González brazo derecho del presidente que se van a tomar cada comuna necesitan que cada comuna sea de izquierda así no importa si hay un presidente de izquierda o de derecha se les la guerra hasta que todo sea izquierda es un juego imbécil claro que sí me cargaría que siga este juego pero es el juego amigo si no yo voy a sobrevivir pero mis vecinos que yo no los voy a convencer van a meterse en una espiral tan decadente. Ve la música nomás que le están poniendo, ve los programas de educación. Yo esto lo digo no por ustedes, para convencerle a ustedes, me da lo mismo lo que ustedes hagan con su vida. Lo hago por la gente que me está mirando ahora. Si son chilenos especialmente, en las próximas votaciones van a votar rojo, vote el más azul del azul. Eso. Bueno, es desafortunadamente no podemos votar en estas, en estas elecciones, Ciro. Bueno, ¿quieres compartir imágenes? No, o no? Sí, pero no, interesante, interesante. Sí. Voy, a, voy a retomar ahí el final de lo de, de, lo de Ramón, que, que está bueno porque se dan estos, estos puntos en común. Eh, la, yo creo que eh, las historias, o sea, el, los tiempos cambiaron demasiado y el sistema, me remito a lo que decía McAfee, este, el sistema en, entendió sus debilidades. Obviamente que tal vez en un pasado, no estoy hablando de un pasado como el que citaba Ramón, tal vez de épocas de, del siglo XIX, el siglo XVIII, incluso hasta mediado del siglo XX, e incluso diría que hasta que comenzó la Internet, eh, el sistema lo tenía muy difícil o más difícil, no muy difícil, no tenía más difícil y podía haber este, fracturas en el sistema donde, como bien decía Ramón, gente con otros valores este, tuviese más posibilidad de, de, de llegar y, y permanecer, hasta cierto momento. Yo, por ejemplo, este, mucha gente sabe que eh, abogo tal vez por uno de esos ejemplos a nivel argentino, este Juan Domingo Perón, con sus luces y sus sombras, pero eh, se lo cargaron a bombazos en, la ple en plena Casa Rosada, igual que pasó este, en Chile. Este, a los cuales lo sacaron a bombazo cuando ya este, estaban yéndose demasiado a favor del pueblo en contraposición a lo que buscaban los intereses. En esas épocas era otro estilo. Entramos ahora en una guerra psicológica de quinta generación, creo que acá todos entendemos ese término, porque estamos ante un nivel de informática en donde ya no necesitan tanto esas balas porque controlan los medios de comunicación, porque la agenda que no te pueden implementar por derecha o por izquierda te la implementan con Disney, con Cartoon Network. Este, con los libritos, porque obviamente yo no creo que ningún presidente que pueda hacer, si se quiere, con valores conservadores y no quiera implementar la agenda de género, saque de su país y diga, no, ¿sabe qué haga A partir de ahora, Canston Network, este, las películas de Disney, los dibujitos de Disney, y todo lo que es Warner Brother y se empieza a hacer otra vez una especie de, entre comillas, censo de lo que se va a ver en la televisión, porque creo que en ese sentido no va a pasar, este, además de que se tiene internet y demás, por eso vuelvo a lo mismo. Es muy importante lo que se hace en casa independientemente este, de lo que se vote ahí afuera. Este, pero como bien dice Ramón, esto no es para convencer a nadie, cada uno puede ejercer obviamente este, la voluntad que, que quiera, pero que no entregue la voluntad, sino que vaya, participe de algo que considera este, necesario, pero que no se olvide de la retaguardia que es en casa. La retaguardia es en casa. Este, ahí donde tenés que estar cuidando de lo que van a consumir este, tus seres cercanos, ¿no es cierto? Porque el sistema es muy inteligente y ya no es el 1800, ya no está Napoleón, ahora está Cambridge Analytica, los algoritmos, YouTube, el iPad, el iPhone, el Android, y entonces lo que no te pueden dar de un lado, te lo meten en lo que vos sabés que está 24 horas mirando una pantalla y más a, a nivel de, de niño, ¿no es cierto? Yo os hago una pregunta. Hay mucha gente que cree que ahora en estos meses, y también a partir de estas elecciones estadounidenses que va a haber, que se, todo se va a desmoronar y va a haber una caída de la bolsa y va a haber una crisis eh, global. Eh, ¿Cómo enfocáis esto? ¿Cómo, Otra más. ¿Sí? <laughs> bueno, ¿qué creéis? Eh, primero, la quiniela de quién va a ganar, que bueno, Iru, tú ya lo has adelantado, ¿no? Que dices que estás seguro de que Yo va creo a ganar. que sí, que he ganado. No sé sí, si estoy tan segura, pero bueno, me gustaría conocer la de la opinión de cada uno y luego si creéis que esto se va a desmoronar, si es ahora, qué va a pasar los próximos meses, porque es importante ahora mismo el personaje de Donald Trump y toda esa agenda que tiene 47, que se opone a la 2030, pero por otro lado tiene la otra contrapartida del tercer templo, con lo cual no sabes qué es mejor o qué es peor. Eh, Igualmente, recordad que los políticos. Eh... Lo que, van, lo que decís con la con la boca lo bancás con el cuero. Espérate que sea presidente a ver qué es lo que hace con respecto a la Agenda 2030, porque obviamente eh, nosotros tenemos el caso de Argentina de Milei, y te repito, es un tipo que sí, cerró el Ministerio de la Mujer, sí, pero nuevamente, eh, lo que no te meten por un ministerio, te lo meten por la televisión, o el propio presidente es de la Lugar lee el Talmud, lo cita, y si fuese por él. Si fuese por él, hoy estaría este, habilitado la venta de niños, la venta de órganos, este, el hecho de que vos podés hacer lo que quieras con, este, este, con menores de edad, porque lo dijo él, lo, lo, lo tiene registrado el propio Santiago Cuño. Este, entonces, quiero decir, las dos son una mierda, está totalmente clarísimo, pero eh, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen cuando llegue. Para mí no tengo duda, gana Donald Trump. ¿Y la economía se desmorona o no? Bueno, eso va a depender eh, en el nivel. Recordá que Úrsula von der Leyen dijo el año pasado que se tenía hasta fines del 2024. Eh, o sea, si yo ahora entro acá a una web, este, antes de, de mostrar tal vez lo que iba a mostrar, si yo te pongo acá eh, CBDC Tracker, esto es un sitio oficial el cual está dirigido por, este, por la organización mundial que controla y que promociona la CBDC. Esto es una realidad. Y lo que ustedes están sí. viendo acá en distintos colores son este, el único país en este momento, el único país que todavía no inició nada con respecto a una CBDC es el propio Perú, que figura ahí en rojo, eh, y este, Kenia, que está ahí en color rojo, que fue cancelado la, por el momento en Kenia la CBDC. Después, el resto de los países están ya eh, muy avanzados, Brasil en el contexto latinoamericano, que ya está en Proof of Concept, igual que Canadá, que Estados Unidos, que Inglaterra, bueno, pueden entrar a GeoTracker y se pueden dar cuenta cómo viene la CBDC. ¿Por qué cito esto? Porque justamente ya estamos en agosto del 2024, fíjate que el puntito falta poco para que llegue, este, y esto fue palabras de Úrsula von der Leyen, diciendo en el Parlamento Europeo, tenemos hasta fines de 2024 y principios del 2025 para que los países nos den el informe de cómo viene la CBDC para poder ser implementada. Entonces, tal vez, este, yo no soy un pronosticólogo ni un futurólogo. Las crisis, uh -huh. como la del 29, está claro los autores que han estado por detrás, porque quien controla la banca lo decía, no, este, el propio Liam de Rocha, cuando dijo no me importa quién haga las leyes, a mí dame la impresión de la moneda. Entonces, este, si ahora se va a pasar a un formato digital, como ya estamos viendo, que es inevitable. Eh, digamos que será cuestión de cuando ellos decidan si tienen que generar una crisis para que justamente eh, cuando presentan la solución no te quede otra que aceptarla este, en términos sistémicos y ese nuevo sistema porque ya lo dicen, porque está oficializado, es la CBDC. Por eso Jordi mencionaba la alternativa a una G1, por eso hay mucha gente tratando de entender lo que es una criptomoneda centralizada y descentralizada y tratando de hacer acopio o, si se quiere, de tener una huertita en tu casa, es por las dudas, porque ni la CBDC ni el dinero FIA te lo podés comer en una crisis, ¿no? Pero no sé cuándo va a venir, no sé. Esto tiene una fecha límite, finales de 2024 comienzo del 2025. Tal vez se retrase, tal vez no, pero está en funcionamiento. Esto no es una teoría ni nada política Gracias. Bueno, ¿quién va? ¿Jordi o Ramón? ¿Quién quiere contestar? Bueno, pues continúo. Sí, ya para mí Trump va a salir elegido, obviamente, porque al final es el menos malo, pues ahí coincidimos, porque también en este mundo de idiocracia es impresionante eh, eh, los que te pues, ponen delante. O sea, ¿cómo no vas a votar? O sea, te ponen un senil y ahora vete a saber improvisadamente a alguien que, bueno, al final... Por, por coherencia razonativa, te vas a Trump. A mi entender también porque hay una maquinaria por detrás que así lo, lo estipula y porque tiene que generarse con el personaje, sobre todo en la, las tierras de Palestina. Eh, antes que Trump, viene el día 13 de agosto, que vamos a estar atentos, porque no vaya a ser que también que Temeridi ataque eh, en el día del t ya Esto viene es tenido. el martes. Esto es el martes. No te digo que vaya a ocurrir nada pero ya veremos también Irán, si se atreve, como ya están asustados los israelíes porque dicen Irán nos va a atacar en el T-Shap. así que bueno, eh, lo veremos. Sí, eso pero fue una saludo... noticia oficial, ¿eh? fue una noticia oficial con titular. Sí, Ajá. sí. Entonces, lo de la crisis, bueno, primero deberíamos de definir que es una crisis económica. La del 2008 con Lehman Brothers y compañía lo fue, a partir de ahí, sí. para ver qué repercusiones, no para poderla nombrar crisis. Eh, lo que está claro es que la Agenda, al menos a priori, se llama Agenda 2030, así que para el 30 todavía tienen tiempo. Los acontecimientos arrancaron fuerte con el 2020, ya veremos uh -huh. ahora en el 2025 si se atreven a hacer alguna parecida. O también yo entiendo que en sus programaciones pueden ir quitando de aquí, corriendo tiempos para hacer otras cosas. Entonces, bueno, para el 2030 queda recorrido y ya veremos también cómo van ajustando. Pero recordad que de, justamente en el 2020. Que recopilando dices, hostia, qué casualidad, ¿no? Tienen que hacer un cambio de monedas a la CBDC con dinero programable, para eso tienen que hinchar los mercados de monedas para también devaluar el propio poder de las mismas y justamente desde el 2020 se ha estado tirando en Estados Unidos que controla la economía mundial la mitad de todos los dólares que se habían tirado en toda la historia. O sea, imagínateis cómo está el panorama económico mundial. Sabemos que tienen que hacer el cambio económico a estas nuevas monedas programables, que por cierto Trump las apoya al 100%. ¿Por qué? Porque entre otras cosas quieren a través del nuevo dólar este, eh, meter la deuda ex externa que tiene Estados Unidos a otros países y a otros acreedores. Entonces les va de lujo el, el, el movimiento. Pero no sé si se van a atrever a generar una crisis de pobreza mundial donde, no sé, la gente haya en batallas campales como salía recogido en uno de los escenarios de ese libro de, de Klaus Schwab. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que ocurre, pero la agenda acaba en el 2030, al menos hacia ciertos fines. Ellos seguro que tienen margen de maniobra. Vale, gracias. Ramón, cuéntanos. Mencionaste, mencionaste el 2008. Tengo aquí entre mis libros una Biblia que perteneció a Manfred Magneff. Manfred Magneff es un premio Nobel de economía alternativo que se da entre sus pares, no lo da la Academia Nobel. Y tiene más valor. Él es chileno-alemán, fue candidato a presidencia de la República. Y él explicó una vez, de hecho lo tengo grabado, que este 2008 lo que pasó, que quebraron todas estas aseguradoras y todo, bancos y todo, tan, tan, tan grave. Y dijeron, oye, quebraron esto. Y alguien dijo, no, pues no podemos dejar que quiebren. Y dice que tomaron, él dice, él lo calculó como economista a nivel mundial, Manfred Magneff de Chile, se inyectaron al sistema 17 trillones de dólares. Son 17 billones para nosotros, pues son trillones para el lenguaje de ellos. Es una cantidad tan grande de dinero que dice que bastaba para que tuviéramos un planeta sin hambre y sin pobreza durante 600 años. Las personas que me están escuchando y quieren ver el, la explicación de él, está en un video que se llama El Mundo en Ruta de, coli de Colisión de Manfred Magneff. Después de eso salieron la gente como esta señora Cristina Lagarde diciendo, oye, eh, bueno, ¿qué pasó? Es que los seres humanos están viviendo mucho. Los abuelitos, y hay que pagarles su jubilación, ahí hay un problema grave. La gente está viviendo mucho. Y de ahí salió que iba, dijeron que iba a haber una especie de los pollos, una gripe, y que iban a morir 200 millones de personas y 2.000 iban a quedar infectados. Y salieron estas cosas que había que ponerlas. Acá en Chile se compraron millones que no se usaron porque se reclamó y dije, oye, no, no vamos a inyectar a la gente. Y en Checoslovaquia, según la doctora Brandolino, dice que se probaron en mil hurones antes y los mil hurones se murieron. O sea, ya hubo una crisis gravísima que dio lugar a esa primera gripe aviar y después todo lo que sabemos que vino, la gente efectivamente está viviendo menos. Así que no creo que haya una crisis como las que ya ha habido. Seguramente hay una crisis para ajustar el sistema, pero la crisis ya fue. Y el precio de eso lo están pagando gente que nosotros conocemos que se están muriendo porque sus vidas se están achicando porque el ser humano estaba viviendo tanto que esa fue la, la causa, dijo la señora Lagarde, de la crisis esa fue una de las causas, que la gente vive mucho, si hay una crisis puede ser una crisis de ajuste como ha habido siempre hay unas crisis, pero es como un, un, el frío y la noche antes de que venga el amanecer creo que va a venir una estabilidad porque de hecho la gente va a empezar a vivir menos pues. va a haber menos gente en Chile ya, antes se tenían 10 hijos 6 hijos, ahora la gente tiene un perro o un gato con suerte o sea, el índice de natalidad en Chile se fue al 40%, el de mortalidad subió a 200. No sé cómo se ven los países de ustedes, pero los números dicen que viene un planeta con menos gente, por lo tanto, la, los, los recursos económicos van a alcanzar con mayor facilidad. Que hayan ajustes, crisis, sí, por supuesto, siempre las hay, pero creo que viene un, entre comillas, un mundo mejor económicamente. ¿Y tú crees que va a ganar Trump o no? Sí, absolutamente. Sí. ¿Sí? Imagínate, o sea, los tres es imagínate Estados Unidos que salió de la crisis, como dijo Jordi, del 29, esta crisis enorme, en Alemania no hubo una crisis, fue el país más próspero del planeta, pero después de eso, ¿qué vino después de esa crisis? Vinieron los, los años 50, esa edad de oro, ¿qué pasaba en los años 50? Las grandes fábricas en, el, en Estados Unidos Central, en Delaware, los automóviles, los Ford, los Chrysler, estos autos gigantes, ¿y qué es lo que dijo Trump que quería hacer? ¡Chao con China! ¡Que vuelva la industria acá! Y chao, que, que, plan, que este, este acuerdo de París, que la contaminación, chao, con la contaminación, produzcamos. Y eso es lo que sí. hace rico un país, producir. Sí, lo que, lo que pasa es que Trama ahí con Huawei y compañía, con el 5G, dijo: No, vamos a quitar a los chinos de aquí, vamos a darle el 5G a las empresas americanas porque tengo miedo de que me espíen. Ahí sí que genera también un poquito de confrontación. No, y también, ¿Qué? obviamente, inevitable bancar al, así como está el complejo industrial militar, también está el complejo del petróleo. Y bueno, tiene sus propios intereses en su propio país, obviamente. no. Oye, pero lo que dijo Jordi de Huawei, eso es súper importante. Esto la gente no tiene idea de esto que voy a decir. Fíjate que Huawei, la empresa Huawei, que hace nuestros teléfonos, yo uso un Huawei, y son increíbles. Eh, tengo tablet, son maravillosos, son mucho mejor que los iPhones, la cámara y todo. Pero Huawei no hace solamente teléfonos. Ha copiado palacios como el Palacio de Versalles, Palacio francés completo, palacios, ciudades occidentales completas. ¿El nivel? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros podemos hacer todo, no tenemos límite. Si dejamos avanzar a ello efectivamente, ya que tienen sus bases militares en Argentina, la base militar más grande del mundo, la Deutsche Welle sacó un documental que se llama así: ¿Cómo China le hace el Partido Comunista? se apodera de Europa comprando concesiones portuarias, arriendan puertos por 50 años en toda Europa. O sea, lo que hizo Trump está bien, súper bien. Si no se van a meter allá también pues. Sí, sí, aquí en Barcelona igual, eh, los chinos han comprado todo el puerto. O sea, esa es una política y en África, imagínate, fíjate cómo están, al final bueno. se están haciendo con mucho poder. Recordemos, yo tengo acá el video, cualquier cosa, no, no, saben que Lara me conoce, que lo que hablo lo puedo este, justificar con la evidencia propiamente de los, de los protagonistas, pero recordemos que en el 2011... Te <laughs> pongo, te pongo el video. No, esto por otra cosa que, que viene a colación de lo que estamos hablando, me parece una charla súper interesante, también aprovecho a, a decirlo, porque está buenísima. Sí. Eh, recordemos que George sí. Soros, George Soros, en el 2011, en una entrevista que le hacen en términos económicos, él mismo dice que a partir de este momento, Dice, en el 2011, dice, a partir de este momento lo que tiene que entender China es que tiene que formar parte y tiene que ser un artífice junto con nosotros del nuevo orden mundial. Y después aparece, no solamente George Soros, sino que aparece el otro, que ahora se me fue el nombre, este Kissinger, Henry Kissinger, que también tengo el video uh -huh. que siempre muestro, que dice, la gente ¿Sí? en Estados Unidos, esto era 2014, dice, la gente en Estados Unidos lo que no sabe es que China y Estados Unidos están más vinculados, más allá de lo que las personas creen. Y ahí comienza desde hace bastante tiempo una transición, lógicamente, de poder hacia China, porque también hay muchas empresas que están vinculadas justamente con el resto del mundo occidental, por necesidad, por planificación, por lo que sea. Este, está claro que eh, China no puede llegar a lo que llega este, simplemente por, por una cuestión de, de, de tener un dictador. Este, justamente cuando ya tenés otros autores que manejan grandes este, conglomerados, no solamente de empresas, sino también de países, que ya estaban diciendo, tranquilo muchachos, porque tenemos que ir a una transición a China, porque lo que se puede hacer en China, lo que se puede implementar en China, no lo podemos implementar en Occidente de una manera tan directa. O casualidad de dónde vino lo que más le convino a todos que paró el mundo uy justo de un mercado de un tipo que se comió un murciélago que estaba en mal estado y de dónde vino de China ah mira qué casualidad y después en relación a lo que vos mencionás de toda esta cuestión de la crisis yo coincido con lo que dice Ramón y coincido con lo que dice Jordi no no, no espero algo así tan abrupto pero sí lo que está acá en pantalla esto es justamente mira quién mira quién pone este video este video del señor Klaus Schwab está en New China TV. El canal es el canal uno de los canales oficiales de China, New China TV. Pone un extracto del propio Klaus Schwab hablando de que de que fíjate el título, Klaus Schwab dice, "Muchos trabajos van a ser destruidos". Y acá en esta charla que da en el World Economic Forum, donde parece que los chinos le cae muy bien a Klaus Schwab, este, aunque no debería, pero bueno, supuestamente, ¿no? No debería en el supuesto de, del escenario mundial. Eh, es lo mismo que dice el propio Klaus Schwab acá en el sitio de Western Standard, este, también yendo a Arabia, Arabia Saudí, a donde Donald Trump este, justamente firmó los acuerdos de, de, ¿cómo es? de Jordi de, de Javara no, no. De Abraham. De, Abraham, de Abraham, perdón, los acuerdos de Abraham, porque no te olvides que hasta acá, Elon Musk, también acá en este Summit, el Government Summit, también ap aparece el propio Elon Musk, muy amigo de Donald y, y de muchos, este, eh, muy amigo de Milenio. Eh, de, de, de golpe, Elon Musk es muy amigo de la gente que está en contacto con el sionismo. Interesante las amistades que tienen estos presidentes. El propio eh, más dice en el summit de Arabia Saudí, lo dice también el propio Klaus Schwab: dice, cuando empezamos en el año 2020, en el siglo XX, con esto, aquello de las industrias, bla, 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 este, lo que va a pasar ahora, que es? Es que mucha gente va a perder el, el trabajo. ¿Dónde va a comenzar esa transición de trabajo de, de pérdida? Este, obviamente en las fábricas por la, por la implementación de las IA y de lo que es la robótica pero en la vía pública en la calle el primer sector que se va a ver afectado por una robótica con inteligencia artificial van a ser los servicios de transporte y los servicios de comida y o oh casualidad esto que ya tiene un rato este tiempo en internet hablando ahí de la aplicación como Uber que acá dice but not anymore ya no vas a llamar un Uber vas a llamar a un este, un auto que se autoconduce. Esto era el año. Este, esto Bueno, esto lo subieron hace 10 meses, pero este, es de, de hace un tiempo atrás. O oh, casualidad, ¿dónde es donde está más implementado ese servicio? En China. Mira vos, en China, ya directamente una niña de 8 años llama con su teléfono, se sube, la se pone muy contenta y el auto se va manejando solo. Entonces, acá empezamos a ver todo un hilo de conductividad que, eh, es que, es que, la, este, que te lo están presentando ahí. Están todos en la misma. Por izquierda o por derecha, están todos en la misma, van a lo mismo, muchachos. Van a lo mismo, la transición que se viene es esta. Esto puede desencadenar que pequeños, como dijo el propio Yuval Harari, que también hizo referencia a este desempleo, pequeños focos, porque vos no bueno, te olvides que en este momento millones de personas que manejan taxis que manejan Ubers son un pequeño grupo que operan y también tienen influencia en la bolsa de valores porque vos estás brindando un servicio. Cuando vos desplazás a toda esa gente y la sacás de la bolsa de valores, ya no pueden hacer ni un gremio porque ya está suplantado por un puto auto que se maneja solo, a los cual nadie denuncia, es más Miley y Donald Trump son muy amigo del transhumanismo y la super tecnología, esto es lo que quiere traer este, mi ley citando a esto o mi ley diciendo, vamos a implementar un sistema de IA porque ya nos juntamos con la gente de Google para que nos ayude a regular el, el gobierno a nivel de este, inteligencia artificial ustedes están todos en la misma están todos en la misma van contra claro. ustedes muchachos, van contra nosotros claro, ahí es donde al final nos quieren llevar ¿no? hacia a virar un mundo nuevo no sabemos hasta hacia dónde se van a atrever pero lo está, está claro y ahí coincido contigo Ramón que al final la, las políticas de izquierda son súper dañinas sobre todo en lo social porque nos quieren quitar esa parte de identidad de que somos de lo que pertenecemos ahí coincidimos o sea la escuela de Frankfurt hasta el Instituto de Investigación Social de 1923 en Alemania ya apuntaban hacia ahí y justamente apuntaban los sionistas que son los que lo hacían en esa República de Weimar, eh, con el, el Instituto de Investigación Social y la Escuela de Frankfurt, los otros sionistas con el Adorno eh, y toda la, la el perolata. Entonces, en lo social, claro que son malos y ojalá no salgan, pero es que sabemos que el plan también tiene la otra mano, que es la derecha. Y la derecha siempre la utilizan para la economía. Y que entonces, la economía, sí. Cuando quieran vas a salir la derecha y nos van a acabar de implementar la CBDC con todo el control que conlleva, la programación. Entonces ellos justamente, a mi entender, es justamente el sistema que han creado. Para unas cosas utilizamos la izquierda para ir moldeando, pero para las otras la derecha. Aquí, por ejemplo, la derecha privatizó en España cuando salió hace 20 años todas las empresas y decir, pero oye, ¿cómo, cómo vas a privatizar el gas ¿no? o, o la luz que la hemos hecho todos? Las aguas, todo privatizado. Entonces, claro, para eso no van a utilizar la izquierda. La izquierda lo utilizan para otros temas. Pero al final todos, de alguna manera, se sincronizan para que la dirección correcta salga en ese pedaleo constante de la bicicleta. Quiero contar algo porque, para que la gente entienda por qué alguien puede decir que Estados Unidos está unido a China, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? En el año 89, cuando se cayó el muro de Berlín, y hace un par de años fue declarado proscrito ilegal eh, eh, ser de, eh, igual que ser delincuente ser miembro del Partido Comunista en la Unión Soviética o en la ex Unión Soviética en una reunión que hubo en el 15 de agosto de 1991 en la página 108 de un informe de la Comisión Trilateral habla el señor Rockefeller David Rockefeller que estuvo en mi país y que fue una de las primeras entrevistas que hizo pública le dice el mismo el diario el Mercurio que era de su amigo Edwards, el dueño de Mercurio Chile, y él dice en la página 108 que ellos, 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 ellos los banqueros, los que tienen el capital, los que ponen el dinero para que baile el monito, que van a eh, usar el modelo de China. Eh, eso. Y desde ahí empezaron estas grandes inversiones. ¿De dónde salieron estos teléfonos que se hacen allá? Que los chinos son tan inteligentes, que los chinos juntaron capital, que el Partido Comunista Chino fijó una cuota. No, fueron los capitales de los banqueros que se unieron a ellos. Por eso es que podía este señor Chuaba hablar allá y todo eso. Finalmente, lo que controlan son los banqueros. Yo tengo videos de la época de los años 70, cuando acá vino la revolución marxista, leninista y todo, y cuando ganó Allende, unos tipos hablando a la gente común y corriente que no tiene idea de nada, pero diciéndole que van a tener que igual seguir pagando sus deudas con los bancos internacionales porque eso hay que hacerlo. La derecha y la izquierda tienen en común que no tocan a los bancos en este momento el comunismo es una mezcla de supercapitalismo para la elite, allá van los Lamborghini y los últimos Rolex mezclado con comunismo pero para los pueblos, donde tengo amigos que, tengo dos grandes amigos que han vivido en China, donde están detenidos igual que hace, no sé, 600 años atrás o más, son aldeas nomás. o sea, China es lo que es y está unida a Estados Unidos porque los une en común que son los, la gran banca internacional eso eso es lo que está pasando. y No se van a herir a sí mismos. Nosotros lo vemos como gente distinta, como veíamos en la Primera Guerra Mundial, que peleaba, no sé, porque eh, Rusia contra Inglaterra. Y no, ellos son primos hermanos. Los reyes de la Tierra, la mayoría, son todos primos hermanos descendientes de la Reina de Historia. Bueno, eso es otra historia. Ahí los intereses de los bancos están en China y son los mismos que están en Estados Unidos. Son los mismos banqueros. Sí, a tal efecto, Ramón, fíjate que el Banco de China... La eh, que tiene la mayor deuda del Banco de China es BlackRock. Entonces, bueno, claro, obviamente BlackRock, pues funcionistas en principio americanos, o sea, como tienen parte de la mayoría de la deuda de un banco chino, el principal del país. Entonces, ahí te das cuenta que al final, si todos los países le deben dinero a alguien, ¿quién inventó esta rueda y a quién se lo deben? Y más cuando hay organizaciones como la, el Banco de Pagos Internacionales, que no se puede auditar, o sea, bueno, al final. Y el dato. Y el dato que dice Ramón al final ahí mencionando me hizo acordar este en la primera guerra tal vez ahí había un Kennedy este, que era el Nicolás el Zar Nicolás II, ¿no? este, donde justamente sí. está esa famosa historia, donde lo obligan de alguna manera, donde también está involucrada la familia Rocha y que lo, lo obligan a generar ese primer orden mundial que luego termina este eh, justamente. Fíjate qué coincidencia, que bueno, no participa, aparentemente la historia dice eso y lo demuestra por toda la persecución que ha tenido, muy coincidente con la persecución que ha tenido la familia Kennedy, obviamente, en donde oh, misteriosamente de golpe todos empiezan a aparecer en circunstancias que se van con Anubis. Eh, y sin embargo, digo, claro, decimos, no, yo digo así porque estamos en YouTube, viste, pero bueno, eh, y sin embargo ahí después de la Segunda Guerra Mundial, más allá de todas las consecuencias que ha tenido política económica, hay una que pareciera ser este, la encubierta, que es donde se entrega, ¿no? Ese tratado de Belfort y donde se le entrega a Israel el territorio para comenzar con esa pequeña cosita llamada Estado de Israel que ahora es así y que nuevamente está siendo financiado por aquellos este, que se han puesto con los únicos, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y otro más que ahora no se me viene a la cabeza, son los únicos con derecho a veto en la, en la ONU. Así que si no haces lo que a nosotros nos gusta, yo te puedo vetar, vos a mí no. Entonces, voy a decir, el sistema está, está maniatado o no está maniatado? en sus consecuencias superiores, y sí, pero no deja de ser importante luchar, y que obviamente, eh, rescato lo que dice Ramón, eh, si no habría todavía personas que uno puede identificar con bondad, eh, no tendría sentido estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Eso está clarísimo. Si uno detecta a alguien que tiene bondad, hay que ayudarlo. Y igualmente que uno pretendería que nos ayuden a nosotros si detectan que tenemos también bondad en el mensaje que vamos dando, ¿no? Claro, bueno, me sorprende mucho que ninguno de los tres eh, piense que vaya a haber tongo o que vaya a haber una manipulación en los resultados, y lo digo también porque hay gente en el chat que esa lo. Esa fue otra pregunta, lo, Lara, esa ah, es, ¿eh? es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Viene de la Puede haber No, de si yo, creemos, yo creo, si yo creo que, que legítimamente. Claro, porque legítimamente, pero, pero vos no preguntaste si podía llegar a ver o no Tongo. Yo creo que la gente, el bueno, pueblo bueno, norteamericano. Bueno, bueno, vamos a fino, vamos a... Por eso, el, te lo respondo así rápido. El pueblo norteamericano, en su mayoría, sí. ya le había dado este, la autenticidad y el derecho a gobernar a Donald, ya. Después de cuando terminó su primer mandato. Ya en el 2021. El 2000, de 2020 principios de 2021, Yo no tengo, sí, sí, yo no tengo duda. Sí. No tengo duda que ya en el voto lo había ganado. Vino lo que vino, pasó lo que pasó. Bueno, listo, perfecto. Ahora, en esta segunda vuelta, está sobre, está recargado. O sea, es simplemente ver los mítines a, a los que asiste Donald Trump, lo que es. O sea, en, en términos de legitimidad, legitimidad. No tengo dudas que gana Trump. Ahora, si el sistema, por algún motivo, no va a querer que eso suceda, lo vamos a evidenciar igual que se evidenció en el 2021. Se va a caer de Maduro, que, que, que justamente le están haciendo otra vez este, la, 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 el premio de Navidad. Claro, lo mismo que está pasando. Pero hay también, que esperar de de que llegue Maduro. el momento de votar. Ya, yeah, ya yeah. es que es muy curioso que hayan jubilado al, al otro que era como senil y que no podía ni siquiera. No, ah, el otro ya. fue, pues, fue una no vez, necesario. Una no mujer curioso, negra. Claro, claro, poner Me una mujer nada. negra que solo falta que sea lesbiana, o sea, para que gane, o sea, es que venga, ¿qué podemos poner para que gane? Entonces está complicado, ¿no? Porque bueno, el... yo creo que sí. van buscando estereot estereotipos y en ese aspecto, pues la nueva. Asociada que quieren poner a la presidencia de Estados Unidos, los de las izquierdas, los, los demócratas, pues bueno, reúne varios de ellos. Pero yo, particularmente, pucherazo, creo que no va a haber, que va a salir Donald Trump, justamente porque tiene que ser el Mesías de Don. Y entonces, el pucherazo no, no entra en los planes que yo considero que tienen que ocurrir. Considero, en base a sus palabras, de los que controlan el mundo económicamente y así se lo han hecho saber. Entonces, bueno, ahí el pucherazo a mi entender no no tiene cabida va a salir Donald Trump porque así lo otorgan yo después cuando quieran presento pantalla y tal vez. Venga, presenta, pa presenta pantalla, no tengo no, no, que con las ganas. Venga, no, lo digo, a... lo digo porque puede abrir juego justamente a, 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 sí. a nuevas interpretaciones, ¿no? Pero en relación a lo que decía, voy a poner este pequeño fragmento nada más que para, eh, espérate que lo comparto con audio, eh, para agarrarnos además, de algo, para agarrarnos de algo real, tangible, ¿no? Este, como este fragmento que va a decir acá Donald. Eh, tengo un documental que hizo una persona de Dulce Revolución, no se llama pero algo parecido porque Dulce Revolución es lo de Joseph eh, que bueno hay de estos fragmentos de este estilo, este, pre-campaña y ya siendo presidente hay más de 15 citas de este estilo, en este caso había ido a recibir un premio al Geminer este es un premio que reciben ahí en Estados Unidos creo, y él dice estoy aquí no, dar, no para dar discursos espérate que le pongo audio ahí va ¿Sí? Just, I'm just going to say thank you all very much. It's a tremendous honor. We love Israel. We will fight for Israel 100%, 1000%. It will be there forever. No es cualquier palabra decir voy a luchar por Israel. en los términos que nosotros sabemos de lo que está pasando en Palestina, que parece que el mundo de este, Estados Unidos se olvida del sufrimiento que se está provocando allí, ¿no? Este, básicamente, porque obviamente es cuestión de ver las noticias, cómo hacen la vista gorda este, a la cantidad de, bueno, a lo que está sucediendo en, en todo su aspecto. Pero digo, esto fue, preca esto fue una vez que ya era presidente, de este estilo. Te puedo poner, como te digo, una seguidilla de 10 minutos de eh, I love Israel, estoy aquí por Israel, voy a luchar para Israel. Entonces, es un presidente que sucede lo mismo que en Argentina, donde Milei lo primero que dijo pre-campaña y siendo presidente, mis principales aliados son Israel y Estados Unidos. Y así lo está manifestando y por eso los negocios que está haciendo. Después, por otro lado, Kennedy, I en su in momento, America, justamente, dijo todo lo contrario. Dijo yo, esto fue, esto fue poquito antes de, de que lo mataran. Dijo yo, creo en una América que es oficialmente ni católica, ni protestante, ni judía. Eh, que ningún representante del pueblo, lo voy a leer arriba para que no se haga largo, mejor estilo Ramón cuando, cuando dobla los, los videos. Dice, donde ningún representante del pueblo acepte o pide instrucciones sobre política pública, ni al Papa. Mirá el primero que menciona ni al papa ni al consejo nacional de iglesia o cualquier otra fuente eclesiástica donde ningún cuerpo religioso busque imponer su voluntad directa o indirectamente sobre el común de la gente o los actos públicos de sus oficiales. Entonces acá tenemos un discurso que es totalmente contrario, no solamente a lo de Donald, sino a lo de los, todos los presidentes. Por ejemplo, acá tenemos a Barack Obama diciendo que este país se beneficia por el compromiso ¿eh? con el principio de los, de los jesuitas o este, su compañero de, de, de fórmula. Y acá tenemos a Hillary Clinton en la misma cena con un cruz de Malta atrás, donde también asistió Donald Trump antes de ser este, votado, donde dice que recientemente vio una historia a story recently that said people even claimed que la gente the aún tunnel clama tunnel secret... que el túnel Hanal, que es una alegoría, es un pasadizo secreto para conectar Roma Passageway con América. Para ayudar al Papa a gobernar nuestro Ahora, país. Y dice, como ustedes saben, mi compañero de fórmula fue una escuela jesuita. Lo dejo ahí porque está sobre la mesa. Están todos seleccionados con el mismo dedo. Entonces, Kennedy. Por qué se diferenció para nosotros, más allá de la, de la orden 11.110, más allá de querer recuperar la impresión de la moneda, más allá de su discurso famoso, estamos en contra de las sociedades secretas y no queremos ni que el Papa, ni que los judíos, ni que los católicos, ni que nadie de las iglesias controle este país. Esto dicen todo lo contrario. Yo quiero que el Papa, yo quiero a los judíos, a mí que me pongan la corona. Sí, Iru. Entonces, vos decir en dónde estamos? Una, una cosita, Irú. Kennedy, además de todo eso. Lo que hizo fue enviarle una carta al presidente de Israel obligándole a cerrar Daimona. las bases nucleares de Daimona. Esa para mí es la más importante, porque allí ya dijo: Mira, ¿te quieres meter con la economía, con la, la Reserva Federal de Estados Unidos, con la, con la orden 11.110, con la plata por el oro? Y ahora, encima, me estás diciendo, después del discursito, que tengo que cerrar yo las bases nucleares de Daimona, con lo que sabemos hoy en día cómo se ha convertido Israel y con todo ese potencial. En la época de Kennedy no tenían tanto, ¿eh? Han ido comiéndole terreno, fuerza y poder sin a cara descubierta para todo el mundo, desde esa organización de las Naciones Unidas que lo reconoció. Entonces, desde Kennedy hasta ahora, fíjate cómo han construido. Era pieza fundamental que nadie se los pudiera oponer y el presidente, obviamente, se opuso. Por eso después, Jimmy Carter dice: en Estados Unidos nadie pudiera encontrar el sionismo. Bueno, importancia tendrá. Ya. Yeah. Imbatible esto que has puesto Iru, lo de Israel es preocupante. Está, sin el, está silenciado, no te oímos? Esto es en la actualidad para, para que se vea que continúa la línea, ¿no? Este, esto es este video es Mike Evans, uno de los evangelistas más grandes de Estados Unidos. Justo en el momento, este, creo que esto faltaban dos semanas para que Donald este, se retirara de, como presidente ya. Esto era las, las cenas esas que arman los presidentes cuando ya se está terminando. Esto es adentro de la Casa Blanca con Donald Trump ahí al costado izquierdo que no se termina de ver. Entrevista, obviamente, creo que por las letras que están en el micrófono nos damos cuenta a qué pertenece. ¿no? Fíjate lo que dice Mike Evans. El acuerdo es absolutamente histórico. Escucha, el presidente Donald Trump acaba de establecer un cimiento de claridad moral para el Estado de Israel. En el acuerdo se habla del Estado palestino y el congelamiento de los asentamientos. ¿Cómo deberíamos entender esto? No te preocupes por el Estado de Palestina, porque primero, el plan no incluye espacio aéreo. No se les dejará tener un ejército o tratados. Entonces, no te preocupes. ¿Cómo se alcanzó esto? Usted ha seguido el proceso desde el principio. ¿Qué nos puede decir? Escucha, yo soy uno de los 25 evangelistas que le dio la presidencia a Donald Trump y nosotros tenemos un lugar en la mesa. Nosotros lo aconsejamos. Él es el más grande patrocinador de los evangelistas en la historia de Estados Unidos. Mike Pence es un evangelista. Mike Pompeo es un evangelista. Nosotros creemos que Israel es una tierra bíblica y nosotros tenemos un presidente que cree lo mismo. ¿Usted está familiarizado con? Con el tema. ¿Qué cree que pasará después? ¿Cómo reaccionarán los palestinos? ¿Quizá levantamientos? ¿Quizá una reacción de violencia? Escúchame, yo he hablado con muchos líderes árabes cara a cara, varios príncipes herederos, varios presidentes, y yo te puedo decir lo siguiente: ellos discretamente apoyan el acuerdo. No lo hacen en público, pero detrás sí lo apoyan. Ellos me han dicho que los palestinos son corruptos y maestros del antisemitismo. Los Destino corrupto y los judíos no. Bueno, este, el mundo está pata para arriba. No lo digo en toda su totalidad, estamos hablando puntualmente de lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué mostré esto para cerrar? Porque ahí lo dice Mike Iván, dice, nosotros fuimos uno de los 25 que pusimos a Donald Trump. Y es verdad. Si vos vas a la campaña de Cambridge Analytica, recordad que Cambridge Analytica este, surge primero, acá tengo la imagen, hacen la prueba con el, hacen la prueba con el Brexit. Eh, cuando detectan que la población inglesa querían este, entrar en la, unidad, en la Unión Europea, dicen esto no puede pasar y empiezan a persuadir a través de Facebook y de varias plataformas usando Cambridge Analytica que por esto tuvieron que ir al Parlamento Europeo a declarar, incluso el propio este, dueño de Facebook, este, el señor, eh, se me el nombre Zuckerberg. Ahora, Zuckerberg, tuvo que ir a declarar, es porque ponen a prueba Cambridge Analytica y logran cambiar la opinión pública de los ingleses y entonces votan a favor este en contra, perdón, del Brexit. Después de ahí viene para la campaña de Trump. Este fue el que programaba uh -huh. los algoritmos, donde también estaba la coalición rusa, que eso también fue un escándalo en donde Donald Trump tuvo que hacer varias veces citar esta cuestión de que eh, decían que estaba aliado con Putin y qué sé yo, que bueno, en definitiva es verdad. Esto es Cambridge Analytica, lo estoy mostrando simplemente en un. Vean el documental que se llama Nada es Privado y ahí van a tener la investigación de The Guardian donde se especifica y se muestran los videos con las entrevistas, con todo lo que se llevó a cabo, con los propios protagonistas que están filmados en cámaras ocultas, como Estipano etcétera, etcétera. Y cierro con esto. En la actualidad, fíjate vos, is murdered in esto que acaba de suceder ahora, esto hace cuatro o cinco días atrás, aparece en Netanyahu. En el Congreso norteamericano, diciendo que nos tienen que apoyar porque nosotros hemos logrado que prácticamente ninguna, dice, dice que ningún otro país lo hizo. Nosotros generamos la guerra menos violenta con menos eh, bajas del mundo, dice, en términos de la gente que mataron, ¿no? Porque supuestamente Israel sacó a los civiles por este, canales especializados y demás. Pero fíjate lo que dice. Un tipo que está, que está bajo pedida de, de arresto eh, internacional. Que obviamente no le hace caso, pero está con pedido de captura en Netanyahu por varios otros países que lo han pedido. Pero acá lo que dice es: para continuar con su cumplimiento, mientras vendía a Estados Unidos en la guerra con Irán, dice: ¿Qué país finalmente se interpone? Dice el Netanyahu mismo. ¿eh? islam Y la es clara. Es en Beirut. Dice, el único que se está interponiendo en que nosotros destruyamos a Irán, lo que significa también la mezquita de laxa y demás, es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que venir acá, dice, nos tienen que suministrar explosivos para mutilar a miles de soldados. Perdón, acá dice, Irán entiende que este, para desafiar verdaderamente a América, primero debe conquistar Medio Oriente. Y para eso utiliza a sus numerosos proxies, incluidos los papá papapapapapita, para dice mi país el estado de Israel necesita el apoyo de los Estados Unidos por eso ahí todos los congresistas se para lo estoy adelantando para no hacerlo este sí. largo y acá esto es después de esa conferencia salen políticos norteamericanos son encarados por prensa independiente y fíjate el discurso que da por ejemplo esta eh, congresista dice han habido dos naciones creadas para glorificar a Dios o son sea, una congresista una congresista Israel y Estados Unidos. Y bendeciré a ambos, honraré a ambos, haré todo lo que pueda para defenderlos. Otro congresista. Estados Unidos tiene un interés intrínseco en asegurarse de que Israel no solo reciba nuestras mejores oraciones, claro, obviamente las oraciones, sino que también nuestras armas y nuestro dinero. Este es otro. Me gustaría que tanto la comunidad bautista como la evangélica, ya creo que siguen la escritura y lo que dice sobre Israel, elegirá bendecir a Israel. Lo que la gente me pide es eso. Lo tomo ¿verdad? literal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no cambió. Esto es de hace cinco días atrás. vas Netanyahu le dice al Congreso norteamericano: No me importa que si viene un republicano o un demócrata, ustedes me van a dar el dinero, las armas y la tecnología que se necesita, porque la Biblia dice que el Estado de Israel fue otorgado por Dios a un pueblo elegido. Y parece una locura. Salen los congresistas en pleno 2024, en la era más tecnológica del mundo, superateo materialista, diciendo yo banco a los bautistas, a los evangélicos, porque tomo literal lo que dice la Biblia. Y le ponen después la corona a Donald Trump, ahí los muchachos de la luaja Babich. Estamos todos locos. Pero es lo que está pasando en la realidad. Obviamente que yo no comulgo con eso, pero es lo que le hacen creer a la gente. Desde la política, desde la religión, interviniendo con la economía y los militares. Más claro el panorama, yo creo que no puede estar. Por esto va a ganar Trump, seguramente, no tengo ninguna duda. Quiero agregar que eso no está pasando solo en Estados Unidos. Voy a hablar por Chile, pero creo que esto se extrapola a toda Latinoamérica. En Chile, en el 100% de toda la iglesia evangélica, donde está la gente más humilde, la que menos piensa realmente, la menos intelectual, es la verdad. Hay buena gente ahí, pero no hay gente que piense mucho. Están llenos de símbolos de la estrella de seis puntas y banderas con el estado de allá, de Medio Oriente y todo. Esto es así. Y no hay cómo sacarlos de ahí porque obedece un hechizo. Están tan agarrados con las palabras, que la palabra de Dios, que las promesas este pueblo y todo eso, que no son capaces de ver que el propio Jesús se enfrentó a los líderes y le dijo, ustedes están sirviendo a un demonio. Estamos en esa vieja lucha entre el bien y el mal. Y en este momento el mal ha permeado a través de la religión hasta los congresistas de Estados Unidos ¿cómo llega un congresista a decir lo que dijo esa mujer? porque desde niñitos los tienen arrodillados, orando hay colegio evangélico hay culto evangélico, no solamente día domingo se juntan los martes, y los viernes a orar a orar por Israel eso es como hacer un tulpa como dicen los tibetanos orar a crear a hacer una creación un, un, un egregor un demonio la gente está alimentando un demonio. Esto es una guerra demoníaca entre el bien y el mal. Y el mal permea todo, a menos que uno esté muy firme. Por eso necesitamos a las mejores personas donde quiera que estén. Incluso en Israel, quiero recordar esto, salió una ONG hace muchos años y se llama Breaking the Silence. Búsquenla. Breaking the Silence. Militares israelíes. Mosad, Gente de Israel diciendo que todo lo que tiene que ver con Netanyahu, el Estado de Israel. Y el ataque a los palestinos es demoníaco, es satánico, es algo impensable. Están sirviendo a algo que no tiene nada que ver con Dios. Lo dicen militares israelitas. Por eso uno no puede demonizar ni siquiera a todos los sionistas. Hay gente que es sionista porque, bueno, lo criaron así. Lo criaron así. Pero si están pensando, se van a dar cuenta, igual que descubrieron en la antigüedad, que podemos tomar lo mejor de todas las personas. Y desde ahí crear un polo de verdadera resistencia contra el sistema. Si estamos demonizando a toda la derecha, a toda la izquierda, a todos, lo. Nos vamos a saltar este principio fundamental que se ve, por ejemplo, en la misma Biblia cuando iban a, a, a terminar con la ciudad de Jericó. Que ahí había gente buena también. Había uno, a lo mejor dos. Y por eso uno o dos había que achazar las cosas y sacarlo. ya ahí viniera la destrucción para hacerlo todo de nuevo. Creo que los tiempos de cambios que van a venir van a ir amarrados de la misma vieja lucha entre el bien y el mal en que nosotros cuatro estamos metidos. Por eso es muy importante lo que hablamos. Por ejemplo, yo, yo fui como Jordi ¿sabes? al un tiempo no votar. Pero en este momento el mal está tan malo, está tan allá la balanza que claro, nosotros nos vamos a salvar igual, somos personas más educadas. Yo lo digo, lo digo no. Hay gente que no que se van a hundir ahí. Es necesario que la gente vea y elija, de verdad que no, no hay que ponerse como espectador, porque el mundo va avanzando. Claro, nosotros nos vamos a ir del planeta, pero vienen nuevas generaciones y les podemos dejar un mundo más ordenado. La balanza de verdad que se está yendo mucho para el lado del demonio. Bueno, estamos vendidos, parece, ¿no? Es bastante no, no, como después lo que te acaba de decir Ramón, ¿cómo vas a decir que estamos vendidos? Al contrario, nunca más. Yo sí, estamos lo más creo, que nunca creo pie que estamos... De guerra. Estamos vendidos, estamos otra que cosa que es, es lo... No. lo que hagamos a nivel individual, ir, pero vendidos eh, como colectivos. Bueno, pero suena, pero estamos se Estamos ya ultra vendidos. No, se sí. malinterpreta, no, no. Sí, y uh. eh, bueno. Respecto a Trump, eh, la pregunta era héroe o villano, bueno, ha quedado depende, ahí la cosa. Va, va a depender, es si una vos, ambigüedad si absoluta. Para los sionistas ¿no? sí. es un héroe, para los evangélicos sí. norteamericanos es un héroe, este, para los bautistas norteamericanos es un héroe, para Ramón, este, por lo que entendí, este, es el menos mal en, en, en unas elecciones sí. que, bueno, hay que ver sí. qué hace, por más que sea ahora... Este, hay que ver porque ya te digo nosotros hicimos esa aclaratoria antes de empezar el programa que era una cosa era en el 2020 porque había mucha gente de la, del mundo alternativo de todos los países del mundo que esperaba que Donald le pusiera un freno tal vez a la cuestión esta y a otras cuestiones más que no terminó sucediendo pero ahora en este contexto del 2024 para mí en lo personal por todo lo que tengo visto y escuchado este, y lo que uh -huh. hemos mostrado por arriba fíjate que yo siempre muestro documento oficial porque no me gusta simplemente especular este la gran clave está en lo que se está desarrollando en Medio Oriente, al menos para la política internacional intervencionista de Estados Unidos. O sea, capaz que Donald Trump así, eh, gana como presidente, hace una excelente política doméstica, tratando de traer otra vez esa industria nacional y beneficia a un montón de norteamericanos, pero no, pero no, no beneficia este, a nosotros, ni nos beneficia, ni nos perjudica, a menos que. En ese financiamiento y en ese apoyo a Israel, termine contraatacando a Irán, se meta a Rusia, porque Putin dijo: Ojo, que si Israel es apoyado por Estados Unidos para eh, entonces también nos metemos nosotros y se termina armando un quilombo mayor. Pero si no, tal vez sea un buen presidente para los norteamericanos que no tenga ninguna incidencia en el resto de, de, de muchos de los países que están esperando no se quede Donald Trump. Va, va a depender de quién elija como equipo. Acá en Chile hay un chileno que se llama Sven von Storch que lo entrevistó hace poco el coronel Pedro Baño, eh, su mujer es una de las eurodiputadas de Alternativas para Alemania, y son gente súper potente, eh, quieren hacer cambios en Alemania de verdad. Y está, su esposa está relacionada con este hombre que escribió el libro Magia y Economía, un hombre que se llama Halmar Schalch, que fue el ministro de Economía del Hombre del Bigote. Es que produjo el milagro económico que dijo, bueno, inventemos una moneda que no tenga respaldo en oro, no tenemos oro. <laughs> inventemos esa moneda, respaldo en trabajo. Eh, un ministro de Economía fue el que hizo el milagro económico alemán, con todas las ayudas que recibió. Por ahí. Bueno, pero fue su ministro. Un ministro de Educación, por ejemplo, acá fue y vino y hizo grandes reformas y gobernar y educar. Va a depender del equipo. El champ, el tipo que va, lidera, ¿eh? y dice, ya, hazlo tú. Pero va a depender del equipo. Al revés, por un tipo súper bueno, pero rodeado de gente que lo coarte, en no la ojo actual. A pesar que él sea un excelente gobernante, no va a poder gobernar bien. Cuando uno elige un gobernante, elige un cabecilla, pero el gobierno no depende solo de ese cabecilla. Depende de las personas que elija. ¿Ah? A lo mejor nosotros cuatro podríamos ir y diseñar un lugar y mira, aquí vamos a sobrevivir, así vamos a ubicar a nuestros hijos, y la futura... Va a depender de un buen equipo, no de solamente de Trump. Es un excelente punto el que menciona eh, eh, Ramón. No sé si estaba haciendo alusión, capaz que yo me equivoco, y en Alemania pasó lo mismo, pero el, el famoso milagro de Walbur, que fue en Austria. No, en no, Alemania. No, no. Eh, no, no, esos no. Los dos se dieron No, Halmar Charles era el ministro no. de Economía ah, okay, del, del okay. bigote. Claro, aquí, aquí deja de matizar que realmente el verdadero milagro fue el que ocurrió en Word, en Austria, donde la gente realmente sí que generó una economía libre. Y en Alemania no te digo que no hiciera algo parte de ello, pero Hammersch, como, como todos lo conocemos, fue vicepresidente del Banco de Pagos Internacionales. Sí, fue, fue bancario y, y, de y, ello. Obviamente. Y Así además, es. cuando hicieron los famosos tribunales de Nuremberg, lo condenaron a dos años no entró ni en cárcel. Entonces yo creo que en ese personaje también... Eh, se da la circunstancia como nosotros entendemos a Trump, con una doble lectura. No siempre es tan simple como lo que se nos muestra, sino que sí, también. A que todo mezclado. Una... Claro, te, justamente te lo digo por eso, porque parece ser que. que todo no. mezclado, el bien y el mal. Por eso el milagro realmente yo lo pondría quieres compartir la pantalla, mientras que habla Jordi de dólar Sí, 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 le digo claro. porque si Ramón no lo conoce, eh, eh, está muy bueno la, la película documental, es muy interesante, es El Milagro de Walt, este este muchacho Ajá. que era, era maquinista de tren, que luego se hizo, como nadie quería ser intendente en su pueblo, digamos, le digo, alcalde, él se hizo alcalde, eh, estaba la, esto fue un caso real, eh, plena crisis económica eh, de, de, de la guerra, de la primera guerra mundial, de la primera, ¿no? ¿verdad, Jordi? de la Primera Guerra, se dio cuenta que simplemente la gente de, en su pueblo no necesitaba ni del Banco Central Austríaco, ni de nada por el estilo, si lo único que querían eran comer y trabajar. Entonces crea estos billetes, que no son billetes, porque si vos creas un billete ahí donde te metes en problema, crea esto que es un intercambio de, de trabajo. El, el patrón moneda era el trabajo. Y la economía dentro de su pueblo empieza a reflotar a tal nivel que empiezan a venir del resto de Europa, porque no podían creer que la gente se levantaba y se acostaba feliz. Se iban a comer, trabajaban, todo el mundo tenía trabajo y en el resto de Europa estaba en guerra. Y obviamente hay un pillo. Este, que viene desde otros lugares y le hace pisar el palito. No, no voy a exponer la, el document, la película que, que, que te muestra la realidad, pero es conocido internacionalmente como el milagro económico de Ward este, y fue un caso real, es un experimento de moneda libre realmente, incluso basado este, en la teoría de Hessel, ¿verdad? Sí, sí, con Silvio Hessel la Concilio teoría. Hessel. Sí, sí, eh, estaban ahí varios economistas. Muy, muy interesantes. Gente. Está interesante el buen trabajo, y realmente nosotros algo parecido formamos parte con las Junas. Con la Humanidad G1 sí. se está intentando eh, pues crear una comunidad donde una alternativa económica sea real. Ahora tenemos amigos que han estado, por ejemplo, en, en África, también en algunos países, y la han llevado para allá. Y en las comunidades está también funcionando, no solo de aquí de España, de Francia. Hay gente en Chile, en Argentina, cada vez se está expandiendo más, porque, como tú decías, Ramón. La economía siempre ha controlado a través de esa usura internacional las políticas de todos los países. Y es hora de que nos demos cuenta de cómo funciona, la entendamos y, por qué no, creemos fuera de esa política donde podemos votar algo real, plausible y eficaz para todos nosotros. Y, y mirá, y retomando las palabras de Ramón, que coincido totalmente. Eh, ante el gobierno anterior de Donald Trump estaba reunido con estos muchachos. Esto es este, el gabinete de, de Donald Trump oficial. ¿eh? Por eso está en la foto. Gary Cohen, consejero de jefe económico. Jason Greenblatt, representante especial de las negociaciones internacionales de Estados Unidos. David Friedman, embajador de Estados Unidos en Israel. Jared Kushner, su cuñado, obviamente. Y así puedo pasar, estos son Steven Manucci, el es Bonds, el único que tal vez no pertenece a los muchachos de la estrella. Este era el gabinete de Donald, oficial, ¿eh? Oficial. Este es todo el gabinete de Donald Trump. No sé si ves alguno que tenga una bandera española, no sé, no, no española, perdón, que, que tenga una truca española. Obviamente. Cruz, el cual es un confeso este masón, que sigue estando hoy todavía en el gobierno este, norte, eh, norteamericano. Incluso en una de las conferencias de prensa le dio lugar al jefe de patrulla de, de la frontera, el cual se presentó en la televisión con su escuadrita y su compás, este, etcétera, etcétera. Estos eran los que rodeaban a Donald. Yo no creo que Donald sea tan estúpido para no darse cuenta con quién se rodea, ¿no? Me parece que está, me parece que está bien orientado en relación a I lobby Israel. No creo que le hayan puesto un, bueno, una, una pista en la cabeza. Sigue un poco a su padre, que, claro. que también como él trabajaba en construcción y que construyó un montón de sinagogas en Estados Unidos. Eh, Claro, y esto es Biden, y, y esto es Biden. Justamente, o sea, perdón, y esto es Biden. perdón Entonces, viste, vos decís, bueno, con la única mujer trans este en el gobierno, no este que sigue estando todavía hasta que dimita este Biden. Pero digo, eh, hay que ver, coincido con Ramón, yo creo que una gran clave va a ser cuando asuma, este a ver a quién nombra en su gabinete, ahí nos vamos a dar cuenta para qué lado sigue yendo, ¿no? Uh -huh. y justamente el padre de Donald Trump construía sinagogas y por eso también muchos de los rabinos lo ven como el Mesías de Edom que le, como igual que decirlo el Persa va a dejar que se construya la nueva Gran Sinagoga es el, el tercer templo porque ya le viene de linaje al galgo. entonces claro todo al final se une ahí no es casualidad que también lo llamen el rojo por ese Edom entonces Donald Trump tiene ahí muchas tendencias para los que quieren verlo de esa manera eh, eh, y los que lo usan como propaganda política, ni te cuento, ¿no? Por Después supuesto. No a, mi, a mi entender, Donald Trump que salió con, con Giuliani ahí, ¿te acuerdas? En esos anuncios sí, televis, sí, sí, televisivos sí, comiéndole sí. los pechos al propio Giuliani. Pues, imagínate la idiocracia de la sociedad <laughs> que tenemos hoy en día. O sea, el, el Donald Trump comiéndole los pechos al, al, al alcalde <laughs> de Nueva ¿Dónde? York, que fue el 11S. Lo que tengo, eh, dijo, si queréis ¿sí? lo pongo, eh. Es su abogado. Ponlo, ponlo, ponlo por una favor. Una, si lo si tienes, una, una saca esas imágenes. No, pero, pero es que es increíble a dónde estamos. ¿Lo tienes llegando? en serio? Sí, sí, claro, obviamente. Nosotros llegamos también a, a conclusiones en base a información que vamos recopilando y, y realmente yo no me puedo creer que un presidente del gobierno de Estados Unidos, ni de otro país, pero sobre todo de Estados Unidos, salga elegido porque de abajo ha crecido. Este tipo Ahí está. Uno de los casinos venía de rodearse de gente y han creado ese personaje para uparlo porque saben perfectamente que está atado a ellos y va a hacer las políticas que consideren. Recordemos que Donald Trump fue muy promocionado en muchos este, programas de televisión, películas, tenía su propio reality show, todo sí. esto previo sí. a ser presidente. Esta es una publicidad muy curiosa porque es una publicidad de almohadas, perdón, de colchones, en donde ah. él habla con una oveja. Recordemos que a la gente se le dice oveja muchas veces, ¿no? Y dice, escucha, ¿por qué, no, ¿por qué no vienes a trabajar para mí? Le dice Donald Trump. ¿Qué tenés en mente? Algo que naciste eh? algo para lo que naciste, tal vez para ser oveja. Y justo la gente que hace la, la, eh, digamos, la, la publicidad justo decide poner el 9 y el 11, ¿viste? ¿Eh? Y le dice, bienvenido a la habitación número 9. ¿Eh? Le dice, ¿Eh? Looking good, number ¿Eh? 9. No sé, ¿viste? Esas cosas que tiene la numerología. Pero bueno, lo de Giuliani... Viene eh, por acá, creo que está... Sino, bueno, acá esto, esto es en el iPad, bueno. ¿no? Obviamente. ¿Eh? Ahí está hablando de los ataques de las Torres Gemelas, y pi, 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 papá, y este, algunas de las cosas donde participó el padre. Bueno, fíjate, fíjate, Ramón, que ahí hablaba de la caída de las Torres Gemelas, no como algo conspiranoico que cayeron tres. Eso de que cayeron tres lo dice a posteriori cuando Steve Bannon ya con el Cambridge Analytica le dice lo que tiene. Sí. que apreciar para que Era los oyentes esta, los... esta fue interesante esto surgió durante el momento de Donald Trump como presidente este, aparecieron en varias ciudades norteamericanas muñecos de Donald Trump con el anillo masónico por ejemplo este, no sé si en modo de protesta denuncia menciona el rey está desnudo muchachos fíjense que pertenece a todo este tipo de, de bueno este, de grupos de poder este, bueno eso lo dejo como un dato porque está en el documental y lo de Giuliani tiene que estar por acá lo, lo estoy buscando en vivo no se, se, se. espero sí, que sí, me sí. sepan entender pero te lo voy a mostrar ahora rápidamente sí, esto está, seguía sí. siendo el 11s ahí aparece en el iPad con su amigo Bill Clinton con su amiga Hillary Clinton que después le dice que todo lo contrario eh, Alex Jones no está acá está acá está, tiene que estar acá tiene que estar por acá ahí ahí está esto es un programa de televisión. Recordemos que esto es algo que se hace mucho, eh, el propio mago David Copperfield lo comenta también en un capítulo de Los Restauradores, un, una serie televisiva de, de History Channel donde llevan a restaurar cosas. Esto es un acto que se practica mucho en la masonería de alto grado, que es, vos tenés que estar dispuesto a la ridiculización, y lo tenés que hacer públicamente. Esto es, eh, figura este, dentro de, de los rituales de la masonería, y entonces a muchos le hacen hacer este tipo de actos públicos. You know, you're really beautiful. He says, very Giuliani. <laughs> <laughs> has to have her special scent. Oh, thank you. Maybe, maybe you could tell me what you think of this uh -huh. scent. Mm, I like that. This, this may be the best of all. <laughs> oh, you dirty boy! You oh, oh. <laughs> oh <laughs> gentleman. Bueno, muchachos, este es el tipo que va a salvar el mundo. Estamos en un quilombo bárbaro, ¿Qué que te diga? Están todos así. Bueno, las cartas están por jugarse. Donald, ahora vienen las elecciones y el tiempo lo dirá. No hay mejor confidente que Saturno para estos casos, ¿no? Bueno, hay que tomárselo con humor y expectación. Vamos a ver, sí. divertido va a ser, quizás. Uy, ya llevamos dos horas y media casi. Sí, <laughs> no, no, pasó, estuvo muy bueno. Sí, Yo sí, Yo rescato esa el concepto, el, sí, el concepto hoy, de Ramón, ¿eh? este, de, de empoderarnos de lo mismo que dice Jordi lo mismo que decimos siempre nosotros. O sea, más allá de la información, no la tomen como entretenimiento, por más que le saque una sonrisa, pero eh, volver hacia uno, ¿no? Este, eh, aprender a, sí. a, este, a, a empoderarse uno mismo desde la información, si se quiere. Bueno, es un poco esquizofrénico. Puede... Es un poco esquizofrénico esto de que la gente espera que alguien venga a salvarlo, a cambiarlo, y no se quieran cambiar a sí mismos, que no quieran hacer cambios en sí mismos. Que esto in invita a la gente que sí, bueno, que, que ganen mejor, pero nosotros tenemos que hacernos cargo, como decía Jordi, cada uno en su vida, vivir una democracia plena si quieren vivirlo, vivir buenas vidas depende de cada uno. Sí, por supuesto. Eso está claro, pero Trump, que era lo que veníamos, sigue siendo un personaje ambiguo donde los haya. ¿eh? Sí. O sea, según se va descubriendo, va siendo peor, todavía más, o sea, todavía, sí. todavía más raro y más que no sabes por dónde te va a salir. Y bueno, lo que me ha sorprendido aquí, o bueno, igual no me ha sorprendido, aparte de la, sor de la cordialidad que no me ha sorprendido, es que -e, estamos oye, todos de acuerdo. Al final estamos todos de acuerdo, sí, la cordialidad era obvia, pero que estamos más de acuerdo, estáis más de acuerdo de lo que parecía pudiera parecer al principio, ¿no? Es que, ¿no? Es que ¿no? Pues esto, esto no iba a ser un debate, tal vez eran puntos de vista distintos, sí. este, en que, en que sí. aclaramos, este, creo que en la mayoría sí. íbamos a coincidir, tal vez en uno o dos sí. era en el que podíamos llegar a tener puntos de vista distintos, sí. pero esto no. no iba a ser un, un, un debate este, eh, a, a, a una riña de gallo, en absoluto. No, está claro, por supuesto. Por supuesto no. eso Ahora, realidad. si vos, Lara, si vos querías show, nos hubieses dicho. No quería show porque si no habría ya. traído a alguien más polémico. No, hacíamos, que... show, hacíamos el show político, nos poníamos todos acá a discutir si querías. ¿eh? Hombre, el show lo tenemos con la lucecita de tu micrófono. Y es con eso yo ya me doy por contenta, que se va, que va parpadeando así según hablas y me ha encantado ese, ese toque. ¿no? O sea, Impresionante, sí. sí. Eso bueno, más, chicos, eso, para, sí, para ir eso. terminando, sobre todo, Vamos agradecerte, la, agradecerte es, la, a ti, Lara. Agradecerte, Lara, por. Por la invitación a Ramón Freire, que hacía tiempo que no, pues, no charlábamos con él. Te tengo mucho aprecio, Ramón. Ya lo sabes. Sigue ahí con tu cobre y tu energía. Y al final, cada uno también que se haga cargo de sí mismo, ¿no? Con la información. Y bueno, respecto a Trump, eh, veremos, veremos qué ocurre. Sabemos que el demonio que ten meriri el día 13 de julio, aparecía este año, le tocaba y apareció con la bala de Trump. Eh, y el 13 de agosto, en principio, tiene que atacar. Trump ya ha dicho que Irán va a atacar. Entonces, bueno. Sobre todo en esa zona geopolítica que todo el mundo está a la expectativa y que nadie se atreve a torcerle a Israel, pues veremos qué acontece, sobre todo si cae la mezquita de Al-Aqsa en algún momento de la historia. No digo que sea ahora, pero en un futuro, eso sí que puede ser un punto de inflexión. Y obviamente, cada uno tiene que escoger si así lo considera. La democracia está puesta para eso. Yo, si algún día considero que hay algún personaje que realmente me puede ser útil para cambiar ciertas cosas con el que esté afín, lo haré. Trump, si estuviera en España, no lo haría porque todos los datos que hemos tirado, a mi entender, no es trigo limpio en cuanto a que no tiene una libertad para cambiar nada, simplemente es un peoncito más puesto. Pero oye, las interpretaciones son libres, faltaría más. Eh, y un abrazo a todos, a seguir confiando en uno mismo y en los compañeros que tiene al lado. Muchísimas gracias, Jordi, como siempre. Un placer. Yo Vamos quiero... A... Despedir, a Ramón. A ver, te pongo. Sí, quiero agradecer a Lara por su constante estar ahí en la brega, estar haciendo cosas, sus documentales, su entrevista. A Iru, que creo que es la persona más brillante en el mundo hispano para exponer temas que realmente son peleagudos. <laughs> me, 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 me lo guardo, me guardo esa frase, gracias, Ramón. <laughs> y bueno, Jordi y su hermano, que son. Eh, yo siempre lo he visto como el sobrenombre que ellos tenían, Castor y Pollux, pero literal. Estos dos hermanos divinos que pelean juntos en la batalla. Y quiero terminar solamente, como hablamos de Trump y la votación, que yo aprendí ahora de que yo no tengo que estar 100% de acuerdo con alguien para votarlo como presidente. Toda esta gente tiene calle, tiene pasado y cosas, y son gente media mañosa, porque este mundo es del demonio. Pero de verdad que hay gente, es como, no sé, José de Arimatea y Caifás, son muy diferentes. ¿no? Así que. Yo invito a la gente, como tenga que elegir, que elija, porque lo, el mal está muy ordenado y entre ellos siempre eligen. Y después nos quejamos, oye, este gobierno que tengo a nosotros no nos va a afectar tanto, porque somos outsiders. Pero la gente común, la que tiene que ir a trabajar todos los días, ocho horas, que tiene 15 días con suerte de vacaciones al año, a ellos los va a afectar. Y por eso que ellos sepan que siempre es bueno votar por el menos malo. El juego es de ellos, y el juego es un juego demoníaco, pero es mejor... Que haya un, un, por último un mejor carcelero. Eso. Y yo, para despedirme, este, también te agradezco, Lara. Le doy un gran saludo a, a Ramón, este que tuve la, la posibilidad de conocerlo en aquel evento de Tierra Plana en Chile. este También le doy las gracias a Jordi, porque yo te lo metí a Jordi acá. Este, vos me llamaste a mí, Lara, y yo te dije. <laughs> <¿Qué necesitas, risa> no, pero llamé te, en te paralelo te... a Jordi. ¿Había ah, llamado había, no lo sabes Silu pero ya, te... voy a... yo voy a dos bandas no te, no te olvides como trans. está está muy bien está sí. muy bien no, este, también le agradezco acá que se haya quedado hasta, hasta tan tarde y sí. un placer este como siempre participar de esto coincido con lo que dice Ramón que sos una gran luchadora que haces muchísimo para la comunidad, si se quiere, de, de la gente que estamos buscando una manera de pensar distinta, una manera de sentir distinta, este, con el proyecto que ustedes tienen de López Flip Flip, es, es un placer contribuir. No, sé, no se puede decir que no, este, a, una, a un llamado de Lara. Eh, y obviamente que lo que dice Ramón en cuanto a, a votar el menos mal, a mucha gente no le queda otra que tomar una decisión. Bueno, si, si lo ven de esa manera, este, bienvenido para ellos. Pónganlo a prueba, obviamente. Este, y después no se quejen diciendo son todos lo mismo, pero este, ninguno de nosotros está en Estados Unidos en este momento, las elecciones creo que en Chile ya pasaron, las de Argentina también, y tenemos que lidiar con esa, con esa regla de juego. Usted le tocó Pedro Sánchez por segunda vez. Este, y, el mundo, y el mundo va así: este, más allá de quien sea el que está en la, en la línea de, de poder, vayan buscando alternativas, vayan tratando de nutrirse con nuevos contactos, con nuevas amistades, este, con nueva información, y en definitiva este, todo llega este, también la sabiduría este, a través de la experiencia y las mejores elecciones posibles en el camino de esta, de esta encarnación que nos ha tocado o que hemos elegido venir a dar este, esta batalla y hemos descendido para algo. Así que, como dice el propio Gustavo Cordera, a quien le mando también un gran saludo, que usé una de sus frases de una canción, este, no hay peor fracaso o no hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo para aburrirse y nada más. Así que este, con, esa, con esa frase me despido. Muy bueno, gracias. pues muchísimas gracias. No voy a estropear este gran final. Muchísimas gracias a los tres, un placer y espero que esto haya servido a los que nos han visto y que recordemos que siempre hay otra opción. Buenas noches. Chao.